República Mexicana, desde Macao, en China, todo el equipo de Box Azteca, el Box Azteca Team ubicado justamente para hablar con ustedes de boxeo. ¡Vaya gala espectacular! El regreso de Manny Pacman Pacquiao para enfrentar a Brandon Ríos. Todo el equipo. Julio César Chávez González, mi Julio. Aquí contento de estar aquí en Macao, Carlito. Definitivo, mi Julio. La verdad es que en directo la señal para toda la República Mexicana. Eduardo Lamas, Juan Dolama. Palpitares de una gran noche de boxeo. Saludos para todos. Bienvenidos a la fiesta en Macao. Invita a Manny Pacquiao abrazado a la inmortalidad deportiva. Veremos juntos si todavía es un gigante de este deporte, un hombre y su leyenda. Ojalá que sí. Hoy, señores, se disipan todas las dudas en torno al Pacman. Marco Antonio Barrera, mi Marco. Nerviosismo, empujones, patadas, pero así es como se vive una pelea grande como es Manny Pacquiao con Brandon Ríos. Sí, calientes los ánimos, Rodolfo Vargas. Así es, Carlos, es la mañana de Macao Dominical, noche en América y todo mundo pendiente en torno a lo que es el regreso del Pacman Pacquiao. Y saludo también, Carlos Alberto Aguilar, su servidor, por supuesto, con Unifona Vega y habla más presenta. Atención, señores, una encuesta importantísima, la verdad, para todos ustedes. Voten a través del Twitter, @BoxAzteca7, y es muy claro, ¿será esta la última pelea de Manny Pacquiao? ¿Será esa la posibilidad? #Unifon-sí, #Unifon-no. Ahí está la presentación también estelar de Andy Ruiz, el chico, la esperanza blanca de México, el peso completo. Escuchamos. Andy Ruiz, señores, aparece. Conozco de manera personal a este chico. Sube con todo el equipo de Freddy Roach. Sigue entrenando en el gimnasio Wildcard en Los Ángeles, California. Es un chico que tiene futuro realmente dentro del boxeo, Julio. Sí, es un chico que tiene mucho futuro, Carlitos. A pesar de que no tiene un físico impresionante, creo que tiene mucha calidad boxísticamente. Sí, definitivo, Lama. Va invicto Andy Ruiz, está haciendo sensación en el boxeo porque llama poderosamente la atención de toda la gente que lo ve. Como le falla la arquitectura, digamos, la anatomía no es de la de un atleta, pues cuando lo ven trabajar sí sorprende que pueda hacer tanto como boxeador. Pero ha cambiado mucho su físico. Cuando lo conocimos hace 4 años, realmente era un hombre obeso. Ha ido trabajando de tal manera que ahora ha integrado su peso con fuerza y va generando boxeo. Atención con lo que va a vivir justamente con el que tiene enfrente, que es Thor Hammer. Vaya nombre, Thor es el dios del trueno, Hammer trae su martillo. Así que, señores, ya lo tendremos a través de Box Azteca 7. Sonó la campana, el referee sigue revisando los 4 puntos cardinales. Todavía no, hasta que el referee termine por determinar, Lawrence Cole en este caso. Y dice que suena la campana. ¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina! Un campeón no deja intimidar. Tecate, patrocinador oficial. Evita el exceso. Arrancó ya la contienda aquí en Macao, en China. Lawrence Cole, el tercero sobre la superficie. Es una pelea en la división de los pesados. Y un mexicano ahí lanzando la combinación. ¡Ah, caray! Están saliendo con todo. Usted puede identificarlos fácilmente. Andy Ruiz vistiendo la pantaloneta en color negro, mientras que Thor Hammer vistiendo la pantaloneta en color azul con los vivos en blanco. También el récord del norteamericano del de Nueva York es muy interesante. 21 peleas ganadas, 14 por la vía de knockout. Así que mismo número de knockouts para uno y otro lado. Será muy interesante ver a este mexicano que se acerca a la posibilidad de disputar una pelea de campeonato del mundo. Lo mismo quiere Hammer. Así que se juega mucho en esta contienda. Gran campeón mexicano. Así es, refiere Rodolfo, que Andy Ruiz ha salido con mucha determinación. Es de Mexicali, ¿no? Sí, exactamente. Miguel, un saludo para todo Mexicali. Ahí anda, ahí está Andy Ruiz golpeando. Ahí se lleva 3 combinaciones de golpes. ¡Qué derecha le aplicó ahí Hammer! ¡Implacable! Esta oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo con aire acondicionado desde 139.900 pesos. Esto es valor Chevrolet. Una combinación importante. Ahí absorbió el castigo Andy Ruiz, que está mostrando resistencia, porque aquí
en la división de los completos. Esos impactos llevan mucho poder, Marco Barrera. Sí, durísimo. Aparte el récord de Tom Hammer, ese tiene muy buen récord, tiene 14 knockouts ahí. Andy Ruiz, de manufactura mexicana, tira muy bien el golpe abajo. Vamos a empezar ahí, vemos cómo agarra ese gancho de izquierda, lo repite muy bien, falta nada más que lo remate para poder así demostrar de qué está hecho, porque tiene muy buena manufactura. Ahí trabajando con el jab de mano izquierda, tenemos al peleador de Mexicali tratando de encontrar el camino para conectar a este Thor Hammer. Y por supuesto, tenemos la pregunta con Unefón Navega, y habla más, presenta: ¿crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Ahí está el hashtag Unefón-sí o hashtag Unefón-no. Contéstanos la pregunta a través, por supuesto, de nuestro Twitter y este hashtag. Ahí está, otra vez buscando la combinación Andy Ruiz, mientras que el de los Estados Unidos se toma un ligero respiro. Es una buena pelea, el Amazon. Para mi gusto, Andy Ruiz subutiliza el brazo izquierdo. Él tendría que llavear un poco más, a lo mejor ver algunos videos de Larry Holmes, el mejor jab de peso completo en toda la historia. Deja acercarse mucho al rival y le pega. Le volvieron a conectar también ahora en la región blanda. Ha sido un round difícil para el peleador mexicano, que se ha llevado poderosas combinaciones, pero esto apenas está empezando. Últimos instantes ya de este primer capítulo. Llega la campana. Se fue el primero, que fue historia en Macao. Así pinta, señores, el segundo episodio. Y caemos, por supuesto. Esta es la marca de Marco. Un round con mucha actividad para ambos peleadores. Fíjate que no hay round de estudio. Es un peso que los golpes ya duelen más. Estamos viendo cómo Andy Ruiz empezó muy bien a golpear al cuerpo, solamente que dejó que Tom Hammer agarrara su larga distancia y fueron los golpes que le pudieron meter a Andy Ruiz. Hammer lo supera en velocidad y eso va a tener que ser, evidentemente, una búsqueda importante por parte de Andy Ruiz. Caminar hacia atrás, hacer el paso atrás y regresar, todo eso, y evidentemente tratar de alcanzarlo con el jab. Intenta ahora el mexicano, pero se ha quedado parado. Solo la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, la malamita. 10 puntos para Thor Hammer, 9 puntos para Andy Ruiz. A trabajar, Andy. Yo debo haber visto 10 peleas. Nunca vi que en un solo round le pegaran tanto como en el primero de esta pelea. Sí, le ha faltado mover la cintura. Lo que sí también queda perfectamente claro es que los rivales se le han ido complicando cada vez más. Y un hombre de brazos tan largos, Julio, bueno, le logra alcanzar el rostro mucho más rápido. Queda claro, queda visto. Sí, Carlitos, aparte los rivales van creciendo cada día más, Carlitos, en cada pelea. Pero Andy Ruiz es un peleador que siempre va para adelante, Carlitos, es un peleador. Aunque recibe golpes, siempre es un peleador que va para adelante golpeando el cuerpo y golpeando arriba. Tiene muy buena derecha, tiene muy buen gancho también, Carlitos. Sí, definitivo, tiene que irse metiendo ligeramente más. Está pausado, el que empieza a boxear hacia atrás es justamente Thor Hammer, intentando justamente alejarse de él para generarle daño. Hasta el momento, esta oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo a 30 meses sin intereses. Esto es valor Chevrolet, dama. Mira, Sar, me parece sorprendente la indiferencia de Andy a los golpes que reciben. Le pega, le vuelven a pegar y él como si nada. Definitivo, señores, y lo está buscando. Ya encontró la zona donde tiene que hacer daño. Se quedó en media distancia, Marco, y empezó a generar un vendaval importante. Si atina uno, esto se pone caliente. Y le empezó a agarrar muy bien, Carlos, con esos volados. Se remató con un upper por ahí. Ahí también ya le está cambiando el jab hacia la parte blanda para ahí empezar a bajar la condición de Tom Hammer, que es muy rápido. Su larga distancia es peligroso, pero los volados ahí lo agarraron muy bien. Sí, definitivo. Si él le corta esa distancia, es cortarle los brazos. Y esto entonces le va a beneficiar para poder trabajar internamente. Es lo que necesita el mexicano, Julio. Bueno, Carlitos, no le podemos pedir al mexicano que quiebre la cintura, Carlitos, porque no tiene, la verdad. Pero sí tiene mucha... ¡Ay, vale! ¡Izquierda derecha! Entra, señores, una combinación durísima. Y lo pusieron mal, Carlitos. Endemoniada y sabrosa. Incluso termina por inflamarse justamente el ojo. Con una Fona Vega ya habla más, presenta, ya lo saben. Les cuenta, encuesta de cómo va. Vota en Twitter, @boxaste. K7, ¿crees que esta última pelea de Manny Pacquiao? Hasta el momento de inmediato. Unefón, sí, con gatito antes. _ sí, 52%. Ay, caray, qué crueles están siendo con el Manny. Y el hashtag Unefón, abajito, _ no. Se queda en 48% hasta el momento. Agarra a Andy Ruiz. Terminan por sacudir en la cabeza en dos ocasiones. Se queda en terreno corto. Y se mueve Thor Hammer, que le está sacudiendo la cabeza de lado a lado. Últimos 10 segundos. Va a tener que mover mucho más rápido. Va a tener que subir las manos Andy Ruiz si es que no quiere llevarse la golpiza más importante en lo que va de su carrera. Fuera de la campana. Hay tiro, cómo no. ¡Cómo no!
Y ya se aproxima Manny Pacman Pacquiao, el fenómeno filipino, alistando los últimos detalles para subir de nueva cuenta al cuadrilátero en la casa del boxeo. Sacudieron al mexicano, venga la magia, Julio César Chávez. Bueno, un round complicado para el mexicano. Tú, Rodolfo, también metió golpes el mexicano, pero se llevó varias combinaciones de izquierda y derecha que lo pusieron a temblar un poquito las patitas. Pero el mexicano aguantó a pie firme, Rodolfo. Me sorprende la resistencia de Andy Ruiz porque los golpazos fueron impresionantes. Llega la campana y también llega con ella la tarjeta de Eduardo Oreste, el Amazón del Soto. 10 puntos para Thor Hammer, 9 puntos para Andy Ruiz. Lo hemos visto crecer después en las peleas, Andy, pero de todas maneras la situación es poco dramática para él. Ahí con movilidad logró sacudirse otra vez esa combinación de Hammer, que está con todo buscando el knockout. El abrazo de Andy Ruiz, que tendrá que buscar una variante en su boxeo para tratar de salir de este problema. Estrena un auto, aprovecha el 0% de comisión por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es Valor Chevrolet. Ahí soltando la combinación, se la está jugando Andy Ruiz. Está a tratar de conectar, no le importa recibir con tal de dar una situación complicada para el mexicano, gran campeón mexicano. Así es, Rolfo, es que en la esquina le dijeron: Ruiz, vas perdiendo los dos primeros rounds. Hay que salir a golpear, hay que salir a golpear abajo y arriba. Y ahí lo hace. ¿Cómo lo está haciendo? Esa mano izquierda llegó a destino final. Y también la derecha. Encuentra la mejor combinación. Ahora el peleador mexicano, que se lanza con todo tratando de encontrarlo. Hammer se va a rascar a las sogas. Parece una buena oportunidad para Andy Ruiz. Vuelve a conectar con la mano izquierda. Pone tierra de por medio. Ahora Hammer, sin embargo, sigue tirando golpes. Pero mejora la actuación de Andy Ruiz. Marco Barrera. Haciéndolo muy bien Andy Ruiz, metiéndolo a las cuerdas, es lo que necesitaba hacer, agarrarlo a su media distancia de él. Ahí vemos cómo lo empuja con ese jab, lo agarra con ese derecho, esa derecha y esa mano izquierda. Otra vez vuelve a conectar Andy Ruiz con un efón, navega, ya habla más, presenta. ¿Crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Participa con nosotros, por supuesto, con hashtag unefón guión bajo sí, hashtag unefón guión bajo no. Ahí está la pregunta, esperamos tu respuesta. Y viene Andy Ruiz después de haber conectado de manera violenta a Hammer. Es el momento, es la oportunidad. Viene de atrás el boxeador de Mexicali. Se quita golpes importantes también. Tiene una buena defensa ahora ya en este tercer, por supuesto, en este tercer capítulo. Aquí está la combinación de Andy Ruiz buscando el momento para volver a conectar de nueva cuenta aquí al peleador norteamericano. Y prevenidos, porque más adelante les diremos cómo se pueden llevar el kit de Box Azteca Team. Preparados con el Twitter. Muchísima atención. Mejor aquí. Andy Ruiz pone tierra de por medio de nueva cuenta. Hammer. Ahí el mexicano lo va midiendo, lo va cazando. Pero ya no hay respuesta. ¡Qué ganchazo le aplica! Y le repite la dosis a la región blanda. Hammer busca el abrazo, pero está tocado también. Parece que han hecho daño estos golpes a la región blanda. El norteamericano quiere que termine el tercer capítulo y viene con el cierre. Aquí Andy Ruiz se termina el tercero, pero el mexicano está de regreso. Esto es justamente la Arena Cotai y caemos inmediato, señores. La marca es de Marco Barrera. Muy buen episodio para Andy Ruiz, que empezó a pegar muy bien abajo, lo agarró a su media distancia de él, lo fue empujando a las cuerdas, cosa que tenía que ir. También fíjate que ya no lo estuvo siguiendo sobre el cuadrilátero, sino lo estuvo cerrando muy bien, moviendo también la cintura, demostrando que sí tiene muy buenas facultades para hacerlo. Ahí no muy buena cintura, pero sí moviendo la cintura de lado a lado. Y vemos la esquina cómo lo está preparando, pero ese golpeteo abajo está ya causando efecto en Hammer, el cual ya se está empezando a ver agotado. Ahí la esquina le está pidiendo que siga golpeando abajo. Ya demostró Andy Ruiz que puede recortar la distancia, como que ya le estaba marcando la diferencia. Fíjate que vi tres guadañas, pero sabrosas. Empezó a pegar abajo, empezó a encontrar la distancia y veo que los golpes están... Y mira, Lawrence Cole dice ya no más. Andy Ruiz, señores, levanta la mano. Tenemos triunfo mexicano en Macao, en China. Levanta la mano y su señor padre va a apapacharlo, agradecerle también.
y abrazar justamente a Thor Hammer, que dijo, ¿sabes qué, gordito? Pegas y bien duro. Lo que pasa, Carlitos, es que le pegó un ganchazo abajo, que el morenito ya no quiso salir. Creo que muy bien por el mexicano, tú, Carlitos. Creo que le falta un poquito más quitarse golpes, pero eso se lo va a ir dando el gimnasio. Sí, definitivo. ¡Lama! Ha sucedido en todas las peleas de Andy Ruiz, y cuando él consigue pegar con eficacia, cuando conecta golpes sólidos, sus rivales comienzan a apagarse. Hoy sucedió otra vez. No sé hasta dónde va a llegar Andy Ruiz, pero el paso que lleva en el boxeo es para llamar muchísimo la atención peso completo mexicano. Thor Hammer ya no quería, Marco, ni siquiera tomar el protector bucal. Claramente le dice a su entrenador, ¿sabes qué? Los ganchos que me está metiendo me están deshaciendo internamente. Y bueno, en ese momento, victoria para el mexicano. Relax, how you feel? All right. It's over here. How you feel? Okay, listen. Let the other hand go. Okay, so bring under, over, and back over the top. Under, over, and back over the top. You hear me? Take your time. Right off the jab. Bang, bang, bang. When you're through punching, what are you doing? What are you going to do when you're through? That's it. All right, good round. You and everybody else. Our legs are done. I can't concentrate. I party too much. Bueno, señores, escuchamos ya a Michael Buffer, que tiene ya el anuncio oficial. Victoria, señores, de Andy Ruiz. Tiene una cara de niño, sí, ¿no? Como del club de Toby, pero la verdad es que está haciendo bien las cosas, señores. Ladies and gentlemen, here at Macau, the Venetian Macau, referee is informed that Thor Hammer is unable to continue. The official time becomes the end of four rounds. The winner by TKO victory. He is now the NABF champion, to add to his WBO International Heavyweight Championship. Still undefeated, Andy the Destroyer Ruiz Jr. Ahí está, señores, la victoria de Andy el Destructor a través del nocaut técnico. Nos sale Master Hammer a través de Box Azteca 7. Tiempo real, señores, en Macao. Vean nada más cómo luce. Ese es el Venetian. ¡Qué chulada! Vean nada más. Esto es justamente la nueva realidad en el boxeo. Y muchos se dirán, bueno, ¿por qué Manny quiso ir a pelear allá? Bueno, tan solo en dos meses, la ganancia de un año en Las Vegas en apuestas lo genera Macao. Y atención, el pago por evento, hasta ayer estaban vendidas 85 millones de casas. Vendidas, imagínense, a $5. Hagan cuenta si no es negocio. Justamente allá en Macao, Lama, ¿qué cosa? Sí, efectivamente, puede ser un nuevo universo para el boxeo, la aparición de China como promotora de grandes peleas que le está robando al mercado de Las Vegas. Y mi querido Julio, pues ya te toqué el corazón como para regresar a China, ¿no? Así es. Quiero mandar un saludo, aprovechando ahorita. Venga. Ayer fui unos 15 años de... ¿De chambelán? No de chambelán. Llevé al Topo Rosas. Al Topo Rosas. Para saludos para Lani de Culiacán, que ayer cumplió 15 años, y también ahí en Tijuana está cumpliendo 15 años Alba Rocío Pineda, de Vía Marina, de René, hija de René. Perfecto. Bueno, señores, en pantalla Billy Deeb, el que está buscando de alguna otra forma regresar con opciones titulares importantes. Se enfrenta a Evgeny Gradovich a través de Box Azteca 7, Marco. Sí, lo que sí, DVD tiene muy buena manufactura. Es una muy buena prueba contra Gradovich, en el cual va a demostrar y va a ver el parámetro de qué está hecho. Sí, definitivo. Escuchamos a Michael Buffer. The reigning and defending IBF Featherweight World Champion Evgeny El Ruso Mexicano Gradovich. Lo acaban de escuchar ustedes, señores, el ruso mexicano. Lo entrena Robert García. Llegó justamente a México como primera escalada y después pasó justamente a los Estados Unidos para seguir entrenando. Y atención, que Unefona Vega ya habla más, presenta así. ¿Será esta la última pelea de Pacquiao? Otra a través del Twitter. Ahí lo tienen ustedes. Hashtag Unefon sí, hashtag guión bajo. Ya se empató. Es que no bueno, está yo, fácil. Yo también no puedo votar. Fácil, ¿eh? Yo también puedo votar, Carlitos. Claro, dale. Yo digo que no. Tú dices que no, yo digo que tampoco. ¿Tú qué dices, Lama? Que va a seguir peleando, sea cual sea el resultado de esta noche. ¿Será mi rodo? Yo pienso que también tendremos a Manny Pacman Pacquiao en varias oportunidades aquí en la Casa del Boxeo. No, yo pienso que si pierde, ya no pelea. Pero estamos esperando eso, ver cómo regresó. Esta es realmente lo que yo creo tenemos que analizar, Marco. Continúa en el boxeo, es un gran peleador, yo creo que tiene con qué levantarse. Señores, sonó la campana.
disparos de campana a campana y de esquina a esquina. Y por supuesto, un campeón pone a su rival contra las cuerdas. Tecate, patrocinador oficial, evita el exceso. Arrancó ya la contienda, es pelea de campeonato del mundo de la división de peso pluma. El campeón Gradovich enfrentando a Billy Deep. Desde luego van a 12 asaltos. Vamos a ver qué sucede en este combate. El que trae guantes rojos es el mexicano ruso Evgeny Gradovich, enfrentando al australiano Billy Deep, que tiene la gran oportunidad ahora aquí en el Macao. Y tiene desde luego esa gran posibilidad. El árbol es el corazón de la Navidad. La vida compartida es más. Aquí está soltando la combinación bien con la derecha Gradovich. Son dos peleadores con buena velocidad, Julio César Chávez. Sí, fíjate, Rodolfo, ya hemos tenido el gusto de ver pelear aquí, de tenerlo aquí en la casa del boxeo al ruso Gradovich. Y siempre nos ha regalado muy buenas peleas. Es un peleador agresivo, un peleador que siempre va para adelante. No tiene mucha técnica, Rodolfo, pero tira muchos, muchos golpes. Es una frecuencia de golpes endemoniada la que tiene Gradovich. Y ahí, cuidado, le está aplicando un candado, el tercero sobre la superficie, el señor Alan Huggins, tratando ahí de poner las cosas en orden, soltando ahora la mano izquierda. Billy Deep, es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo con aire acondicionado desde 139.900 pesos. Esto es Valor Chevrolet. Se está tornando un poco rasposa la contienda, Marco Barrera. Por la forma en cómo va para adelante el ruso mexicano Gradovich, ahí va, lo agarra con 1-2, lo avienta hacia atrás a un Billy Deep que estaba corriendo, la agarra muy bien abajo, se va el abrazo ahí. Gradovich, fíjate que está metiendo muy bien el 1-2, le falta nada más rematarlo ahí. Alcanzó a conectar de buena forma a Gradovich. A Billy Deep le repite la dosis. El 1-2 entró clarito, la izquierda y la derecha que llegaron a destino final. Y con un efón a Vega ya habla más. Te presentamos la siguiente pregunta. ¿Crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Participa con nosotros. Vota en Twitter, @boxazteca7. Hashtag unefón, _sí. Hashtag unefón, _no. Esperamos tu participación. Se anima aquí Gradovich para cerrar este primer capítulo. Se ve superior Gradovich. Lamazón, estamos al cierre del primer asalto. A Evgeny Rodolfo le dice en el mexicano por su manera de pelear, y efectivamente es desenfadado para ir a la ofensiva. Yo pienso que es un apodo que se ha puesto con singular acierto. Y aquí estamos en el cierre, un primer capítulo redondo para Gradovich. Billy Deep tendrá que mejorar mucho, está preocupado por no recibir y no por dar. El primero va a ser historia aquí en Macao en esta pelea de campeonato del mundo. Se anima Billy Deep a soltar las manos, ya no hay tiempo, el primero terminó. Atención, señores, de vuelta a través de Box Azteca 7. Esta es la marca de Marco. Vaya función la que estamos viendo, ¿eh? También aquí no hubo round de estudio. Va para adelante Gradovich queriendo buscar el knockout. Ahí vemos cómo va 1-2. Tira 1-2 y un pequeño cabezazo también por ahí. Un Billy Deep que quiso salir por piernas, empezar a quitarse de frente a un Gradovich que está yendo sin cesar para adelante. Ahí vemos nuevamente cómo le tira esa mano derecha, tambaleando a un Billy Deep que ya no veía lo vivo si no lo tupido. Sí, acuérdense que a este chico, Billy Deep, lo vimos enfrentando a Jorge La Cierva. Le hizo un trabajazo de estar a la distancia. Jorge nunca lo encontró. Recuerden también que este es duelo de revancha. Evgeny Gradovich le quita el título a Billy Deep y está en revancha. Sobre la campana, la única, la más importante, a través de Box Azteca 7, la tarjeta de Don Lama, la malamita. 10 puntos para Evgeny Gradovich, 9 puntos para Billy Deep. El australiano Deep tiró 20 golpes menos que su adversario. Es muy fácil de entender. El que va más rápido llega más lejos. Tiene que acelerar, Billy. Lo que pasa es que creo que Billy Deep tiene un trabajo rudimentario arriba del cuadrilátero. No es un hombre que se entregue, no tiene tanta combatividad. Y cuando le pegan, le empiezan a hacer daño, Julio. Sí, creo que tiene un poquito más de boxeo, Carlitos. Maneja mejor el jab, maneja mejor la distancia, pero el rusito mexicano siempre va para adelante. Un peleador que no le importa recibir con tal de dar, Carlitos, y siempre golpeando a dos manos, abajo, arriba, donde caiga, Carlitos. Donde caiga, él reparte y termina por hacer daño. Termina por buscar una combinación, pasó cerquita.
quita el mentón justamente de este chico Billy Dean. Esta oportunidad de estrenar un Chevrolet la veo a 30 meses sin intereses. Esto es valor Chevrolet, como yo, Marco. Ahí vemos cómo Gradovi sigue yendo para adelante, moviendo la cintura, así ya un poco más, mete el 1-2, mueve la cintura, se va a las cuerdas Billy Deep, en el cual no está sorprendido porque ya se conoce, pero ahí quiere contragolpearlo con ese upper en el cual Gradovic estaba con la guardia arriba. Tiene una defensa interesante Gradovic porque marca justamente en medio a nivel de los pómulos y evita que entren golpes importantes. Tiene que estirarse por completo Billy Deep, vean cómo lo reciben. Entra sabrosa derecha que termina por hacerlo tambalear. Le pegó en el ojo, le hace daño. Terminó por trastabillar justamente Billy Deep Lama. Deep se dio cuenta de lo que está pasando, de lo que estaba pasando. Intenta trabajar mucho más en este round, pero no le va del todo bien porque lo reciben de fea manera. Sí, Gradovic, fíjate, lo dijo Julio bien interesante. Entra y ataca, pero sale y sigue dando golpes. Esto le hace daño a Billy Deep porque lo amarra prácticamente, Julio. Sí, definitivo, Carlitos, creo que Gradovic no va a cambiar su estilo, Carlitos, él va a tratar de forzar la pelea, de ir hacia adelante, de tirar combinaciones abajo y arriba, pero también debe tener cuidado con la cabeza, Carlitos. Sí, definitivo, ¿por qué? ¿Porque está cabezón o por qué? No, por las cabezas, porque la pelea a veces se pone un poquito rasposa. Con Unefona Vega ya habla más, presenta, así ya lo saben. ¿Cómo va nuestra encuesta? ¿Será esta la última pelea del Pac-Man? Atención, ya lo tiene usted. Hashtag Unefon-sí, hashtag Unefon-no. Hasta el momento cambiaron las cosas. 51% dice que no, 49%, pero claro, seguimos parejos. Porque ya dije que no, yo. ¿Cómo ves, Marco? Sí, no, va muy bien. En verdad que sí, es difícil que Manny Pacquiao deje el boxeo. Una derrota no es todo. Sí, definitivo, pero lleva, esta sería la tercera ligada. Ataca ahora Gradovic, si es que sucediera. En el caso del Pac-Man, necesita salir a ganar. Termina por amarrarlo. Gradovic, vean cómo se amarra los brazos. Termina por ejecutar el trabar. El trabar es importante en el boxeo. Lo hace muy bien Gradovic. Por eso ese trabajo que simula como ser mexicano es un guerrerazo. Suena la campana, el tiro como no. El tiro como no. En la casa el boxeo. Estamos en el tercero, venga la magia, ilumínanos, campeón mexicano. Bueno, un segundo round igualito que el primero, tú Rodolfo, un Gradovic yendo para adelante y un Billy Deep tratando de manejar la distancia, pero el rusito no le da cuartel, tú Rodolfo, no le da espacio y entonces la pelea se a veces se porta un poquito rasposa, Rodolfo. Evidentemente, campeón mexicano, la frecuencia de Gradovic ha inclinado la balanza a su favor. Llega la campana y llega también la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta de Lama. 10 puntos para Evgeny, 9 puntos para Billy Dive. Lo de Gradovic es ofensiva y después inmediatamente trabar utilizando los brazos como palanca. Lo acaba de decir el Zar hace un minuto, pero es una virtud y por eso lo quiero subrayar. Es una buena pelea aquí, el rusito Gradovic va hacia adelante, otra vez vuelve a conectar, desmaya ligeramente la guardia. Aquí Billy Deep y eso puede ser muy peligroso para el peleador australiano. Otra vez en el abrazo, la intervención del tercero, inmediata, estrena un auto, aprovecha el 0% de comisión por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es valor Chevrolet. Intenta y se lleva tremenda derecha ahí de Gradovic. Sacudieron a Billy Deep. Otra vez va tomando distancia el ruso, que tiene una gran movilidad en todo momento. No se queda quieto y eso ha dificultado la situación para Billy Deep. Julio César Chávez. Sí, Carlito, porque mueve mucho. Perdón, Rolfo, porque mueve mucho en la cintura. Y es un peleador que incómodo, ahí lo agarra con esa izquierda muy bien. Es un peleador incómodo, Rolfo, que siempre se está moviendo la cintura, está tirando golpes, tira combinaciones de todos lados y de todos sabores. De todos los ángulos llegan esos golpes de salida, agarraron a Billy Deep y también en el infight, en el terreno corto, se da lujo. Ahí Gradovic de conectarle, intenta sacudirse esa tremenda presión. Cuidado, hasta le tiró un cabezazo Billy Deep, se dio cuenta el tercero, Marco Barrera. Sí, ahí les pide que hay que tener más atención. Un Billy Deep que, fíjate, saca muy bien los pasos laterales, solamente que no se puede quitar de encima un Gradovic que tira el 1-2, un pequeño cabezazo. Y lo vemos nuevamente con esa larga distancia que está agarrando él. Le está golpeando abajo, lo quiere meter al cuerpo. Un Billy Deep que sale llaveando, pero no hay el camino. No lo encuentra y otra vez aquí tenemos a Gradovic conectando con Unefón. La Vega ya habla más. Participa con nosotros a través del Twitter @boxazk7. Hashtag Unefón guión bajo sí, hashtag Unefón guión bajo no. La pregunta, ¿crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Participa con nosotros, ya se aproxima aquí al cuadrilátero de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Cuidado ahí con la llave.
que intentaba aplicar Gradovich, pero sigue conectando más y mejor la Amazon. Medvedev no se ha dado cuenta o no puede, pero tiene que cambiar algo en la pelea porque está haciendo muy poco, está haciéndose chiquito comparado con su adversario. Ahí contra las sogas le conectan con violencia a Medvedev. Estamos en el cierre del tercer episodio. Viene otra vez tomando distancia Gradovich, pero solamente por un instante. Y qué velocidad para alcanzar a conectar ahí a Medvedev. Es una máquina infernal de tirar golpes Gradovich. Una y otra vez lo vuelve a hacer y Medvedev no se deja. La pelea está creciendo aquí en Macao, en China. Se fueron tres completos. Les caemos inmediato, la marca, mi marco es tuya. Vemos como Medvedev quiso hacerla diferente, ahí agarrar la larga distancia, saca copas laterales, pero Gradovich ahí lo agarra a su media distancia de él, lo mete a las cuerdas en varias ocasiones también. Ahí vemos cómo quiere sacar la experiencia Medvedev agachándole la cabeza, pero llevándose siempre los mejores golpes de parte de Gradovich, ahí conectándolo 1-2, rematando con ese volado de izquierda. Si estuviera un poco más ordenado, Gradovich más tranquilo, lo empujara a las cuerdas de la misma forma, la diferencia sería enorme. Sí, aunque así resulta efectivo, Marco, porque mueve la cadera, termina por pegar combinaciones que no se espera Medvedev y no logra poder descifrar lo que le están haciendo. Sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Dolama, la mitad. 10 puntos para Gradovich, 9 puntos para Medvedev. A la pelea le faltan 9 rounds, señores. Esto va a ser muy largo para Medvedev si no logra cambiar lo que está haciendo. Le botaron el protector bucal y terminan por colocárselo de inmediato. Pero no cesa en su intento, Gradovich. Ya nada más, termina por pegar, recibe, no le importa, ataca y termina por meter buena combinación, volado de derecha, termina por pegarle de manera lateral justamente a este chico y termina por quedarse parado. Medvedev le hace daño. Esta oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo a 30 meses sin intereses. Esto es valor Chevrolet. Te escucho, mi Marco. Ahí estamos viendo cómo Gradovich se conecta muy bien, le clava la cabeza hacia enfrente ahí cada de que entra. Ahí vemos cómo se acomoda y empieza a tirar con ambas manos arriba, abajo de volados. También un Medvedev que quiere ver respuesta, pero pues no se puede. Definitivo, y termina por atacarlo. Intentaba de alguna otra forma empezar a atacar por el medio, Medvedev. Darle orden a su ataque, no encuentra la mano, hay como. Los invito a que hagan este ejercicio. Vean los ataques de Gradovich. Son 4 golpes, son 5 golpes. Los de Dive son 2 golpes. No sé si eso les dice algo. Sí, definitivo. Puede estar recargado en el acondicionamiento físico porque el tirar golpes implica eso. Tener la capacidad de recuperarse, de lanzar golpes, volverse a recuperar. Te escucho, Julio. Sí, fíjate, Carlitos, para poderle ganar a este rusito Gradovich, hay que tener mucha técnica, tú, Carlitos. Manejar la distancia, manejar el jab y manejar el cruzado derecho y pasos laterales. Y Medvedev no lo tiene. El ruso es muy... muy encimista, tira muchos golpes y es bastante difícil. Desordenado, pero... ¿Sigue salido? Pregunto. Pues posiblemente sí, creo que sí. Buena opción, ¿eh? O el Mike García también, aunque está arriba de la categoría. Termina por atacar ahora Medvedev. La salida termina por agarrar descuidado. Justamente a Gradovich. Con una Fona Vega ya habla más, presenta así la encuesta. ¿Cómo va? Ponte en Twitter, @BoxAzteca7. Ya lo saben. Hashtag Nefón-sí. ¿Cómo están los resultados? Hashtag Nefón-no. Ahí lo tenemos, 45-55. Claro, este país es pacmanista con todo lo que sea. Estamos pensando que el Pacman puede hacer cosas interesantes. Aunque atención con Brandon Ríos, ¿eh? Atención, que es un hombre bien, bien peligroso, Julio. Sí, bastante peligroso, Carlitos. Creo que va a estar sentado en un barril de pólvora Manny Pacquiao. Y también Brandon Ríos, porque los dos pegan fuerte, pero creo que si Brandon Ríos llega a conectar una derecha o una izquierda, puede bloquear a Manny Pacquiao. El asunto es que lo alcance, ese es el punto, terminan por abrazarlo. Vean lo que hace, qué bien traba. Trabar, señores, no es un sistema, es un recurso, es un elemento, una herramienta que se utiliza arriba del cuadrilátero. Y Gradovich lo hace bien, tan pronto se le acerca, le amarra los brazos. Medvedev no sabe cómo salirse, entra el referee para separarlos. Un round que se ha extendido después de la caída del protector bucal. Entra otra vez con combinación. 1-2 en upper, uno entró en gancho, el otro al rostro y termina por otra vez agarrar al propio Medvedev, que termina complicándose la existencia. Y aquí está Brandon Ríos, quiere la gloria esta noche en Macao, en China. Quiere derribar y mandar al retiro al Pac-Man Pacquiao. Viene a la casa del boxeo. Venga la magia del gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Está buena la pelea, campeón. Sí, está buena la pelea, Rodolfo, porque ha sido una pelea de Tommy Daca, una pelea que se ha puesto un poco rasposa a veces, Rodolfo, por el estilo del ruso. Pero creo que
en este round creo que vi un poquito mejor a Billy Deep. Sin duda alguna alcanzó a conectar también lo suyo. Billy Deep, suena la campana y que también suene la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Gradovich, 9 puntos para Billy Deep. La pelea fluye a favor de Gradovich. Es interesante porque hay mucha acción, pero las cosas han sido relativamente fáciles para el ruso. Ha sido una lluvia intensa de golpes de uno y otro lado en mayor cantidad de Gradovich. El tercero sobre la superficie, el señor Alan Huggins, lleva a revisión precisamente a Billy Deep. Y desde luego hay que estar muy atentos. El posicionador Bujalo había perdido. Es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Apeo a 30 meses sin intereses. Esto es valor Chevrolet. Una vez que el posicionador anatómico Bujalo fue colocado de nueva cuenta a intercambiar golpes. Incluso ahí vemos el escudo nacional mexicano en la pantaloneta de Gradovich. Este rusito mexicano, así se hace llamar. Bueno, pues tiene toda la intención de conservar su título esta noche, Julio César Chávez. Sí, fíjate, Rolfo, la pelea se pone un poco atropellada. Se está poniendo un poquito atropellada por el estilo de los dos. Pero creo que el que está dominando la pelea es el rusito, aunque ahí se está llevando varios golpes, Rodolfo. Ahí alcanza a conectar Billy Deep y dice también quiero llevarme el cinturón. Y logró conectar con violencia a Gradovich, que está mostrando también una cualidad importante. Dicen que un boxeador es tan grande como su resistencia, Marco Barrera. Y está resistiendo, como dice Rodo, lo agarró muy bien ahí Billy Deep con esos volados de mano izquierda, pero ahí lo mete a las cuerdas Gradovich a dos manos. Se están trenzando los dos. Me llama la atención la frecuencia de golpes aumentando ahora la de Billy Deep. Y tremenda derecha ahí de Gradovich, sacudiendo de pies a cabeza a Billy Deep, que sin embargo, producto de esa gran preparación, también está resistiendo el vendaval de golpes. Con Unifona Vega y habla más, te invitamos a participar en Twitter, @BoxAzteca7. La pregunta es, ¿crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao esta noche aquí en Macao? Hashtag Unifon, @ sí, hashtag Unifon, no, participa con nosotros. La Amazon, la pelea subiendo de tono y Billy Deep. Billy Deep también haciendo lo suyo. Sí, Rodolfo, este es un buen round de la pelea. Deep lo intenta, pero no lo logra. Él dice, ahora voy yo, pero finalmente sale dañado. Y también, por supuesto, mucha atención con campeón Azteca Tecate Round 4 el próximo viernes. Ya estamos en semifinales. Gran campeón mexicano. ¿Viste ayer campeón Azteca? Sí, claro, y vi a Carlitos ahí boxeando. ¡Qué barro! ¡Impresionó, Carlitos! Muy bien, campeón. ¡Qué barro! Ya lo quiero debutar ya. Bueno, pues nada más ponte de acuerdo con él, suelta una lana. Se vio impresionante. Bueno, pues ahí está bien la derecha de Gradovich. Se va repitiendo sus oportunidades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de resistir de Billy Deep! Que se dobla, pero no se rompe. Y otra vez vuelve a poner la guardia listo para seguir en la contienda. Pero fueron dos golpes implacables. Y le repite ahora también con la izquierda. ¡Qué bárbaro! Billy Deep llega a la campana. ¡Ay, tiro, como no! ¡Qué peleón, Julio! En la casa el boxeo. ¡Qué chulada de arena! Vean nada más arena cotada y cómo luce. ¡Arráncate, mi Marco! La marca de Marco. Tuvo los 15 segundos Billy Deep, que le tiró sus mejores golpes, pero ya después Gradovich como que dijo, no, hasta ahí quedas nada más, asestándole esos volados que lo trastabilló. Aguantó muy bien de pie Billy Deep, pero ya lo vimos a Gradovich adueñándose de la situación, enconchando la cabeza, subiendo muy bien la guardia. Fíjate que como que se agacha un poco y tira los volados hacia arriba, la cual está dando muy buen resultado. De hecho, lo tambaleó en dos ocasiones en este round. Sí, y fíjate que Billy Deep no tiene la capacidad de atacar y salir. Se queda justamente ahí en esa zona. Gradovich lo cacha perfecto. Esta es justamente la esquina de Billy Deep. Cada vez más complicado, cada vez se encienden las alarmas rojas. Va a sonar la campana en cualquier momento. Y tenemos a Billy Gradovich lastimado el rostro también, pero con más ansia, con más actitud, con más presencia. A veces la actitud es todo. Sonar la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, la mitad. 10 puntos para Gradovich, 9 puntos para Billy Deep. Me parece que a la pelea le queda poco. Yo vi fracturada la capacidad. ¡Ay! Entra, sabrosa combinación, vean lo que hace. Se la cambia por completo, bien lo decía Barrera. Los volados son efectivos, pero entra recto 4 ocasiones. Sacuden a Billy Deep y Julio.
y después termina por avanzar, lo hace de manera lateral. Y justamente lo que está haciendo es tratar, estrena un auto, aprovecha el 0% de comisión por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es valor Chevrolet, mi Julio. Fíjate, Carlitos, que veo mucho mejor a Gradovis, salió con mucha determinación, golpeando abajo y arriba a dos manos. Creo que el knockout está rondando, está muy cerquita, Carlitos. Está casi nada, bien lo dices, Julio. Con esa sensación que tú tuviste de estar arriba del cuadrilátero, 115 hoy, peleas. Carlitos, por cierto, Carlitos, yo también quiero decirle que yo también tengo mi equipo de team, el team Azteca, pero yo tengo el team de la Íbora con peluca, el tiro loco, el mortilas. No, pues hay que ofrecerlos en bandeja, por supuesto que sí. Bueno, termina por rebotar ahora justamente Belidip. Se aleja, intenta tomar distancia, pero no le funciona. Baja las manos en el peor momento. Y vean lo que hace Gradovic, inquieto. Sigue resistiendo, sigue atacando, lanza el jab. Se esconde perfecto Marco. La verdad es que Gradovic, a lo poco que hace, en lo boxístico, hasta le sale bien, Marco. Sí, el ruso mexicano, fíjate, moviendo muy bien la cintura. Parece que es de cuerda, ¿eh? Brinca, mueve la cintura, tira golpes, engancha la cabeza, tira esos volados. Vemos ahí a Billy Deep queriendo agarrar la larga distancia, bajando ya esa mano izquierda. Y vea nada más cómo termina por cacharlo. Quiere trabar él y no se le da, no puede conseguirlo. Cronefona Vega ya habla más, presenta así. ¿Cómo va la encuesta? Atención, aquí la estadística. Sea nada más cómo termina por tocarlo. Entra con buena combinación, lanza a la derecha descendente, le pega. Un efecto retardado porque termina por hacerle daño. 58-42, la gente empieza a sacar el color del Pac-Man. Terminó por caer, le dan la cuenta, ataca Gradovic, quiere encerrarlo Lama. No hay planes, no hay ilusión, para ir, no hay futuro en esta pelea. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Y vea nada más cómo termina por agarrarlo, ni siquiera levanta las manos, lo hace poco, lo cala pegándolo al cuerpo, pero vean, Gradovic escoge cualquier rendija que hay para hacer daño. Se pega tantito, ataca en el cuerpo, se aleja, lance ya para hacer daño, Julio. Sí, fíjate, Carlitos, creo que Gradovic, si tuviera un poquito más de pegada, Carlitos, ya ahí lo agarra con ese izquierdo, muy bien. Le falta rematarle abajo y arriba. Ya no tiene nada que hacer Billy Deep. La verdad es que se ha alargado la sentencia, se ha alargado la agonía. Entra otra vez Gradovic, falla en los últimos segundos, pero está complicadísimo para Billy Deep. Baja las manos, lo alcanza, no las baja, le pega en el cuerpo. Se le fue. Momento complicado a través de Box Azteca 7. La casa del boxeo. Y Manny Pacman Pacquiao, el ídolo filipino, casi un dios para su país, haciendo los últimos momentos de calentamiento. Su rival peligrosísimo, Brandon Ríos, en la casa del boxeo. Ahí está, campeón mexicano. Arráncate con la magia, hay una camada importante ahí en Campeón Azteca, Julio. Sí, sí, muy bien por ese muchacho que ganó por local el primer round. Y también muy bien por Carlitos, que lo vi boxear. Excelente, Carlitos. Fíjate, Rojo, que... Sígueme dando coba, ¿eh? Promuévelo, campeón, promuévelo. Lo voy a promover, pero allá en las alturas. Pues arráncate con la tarjeta, la razón. 10 puntos para Gradovic, 9 puntos para Billy Deep. Se repite la historia de cada round. Le quedan pocas opciones para buscar algo en esta pelea, Billy Deep. Sobrevivió de manera milagrosa el capítulo anterior. La andanada de golpes fue tremenda aquí de Gradovic y le sigue repitiendo con izquierdas, con derechas, a la región blanda, los volados, los ganchos, todos casi llegando a destino final. Ahí está la combinación, es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo con aire acondicionado desde 139.900 pesos. Esto es valor Chevrolet. Parece que puede llegar el final, Julio César. Parece que se le acaba el tiempo a Billy Deep, Rodolfo, porque Gradovic anda sobre él como perro de... De casa. ¡Ay, lo puso mal! ¡A dos manos! ¡Lo está golpeando a dos manos! Dos derechas tremendas. Casi le arrancan la cabeza y después le repitió con la izquierda. Fueron dos granadas que explotaron en la humanidad de Billy Deep. ¡Qué resistencia del australiano, que se dobla, pero no
se rompe. Es impresionante el castigo que ha aguantado Marco Barrera. Sí, fíjate, muy buena combinación. Primero empezó con el 1-2, después la derecha se la aventó sola. Ahí vemos nuevamente cómo ataca el cuerpo con esa misma mano derecha. La levanta de volado, un golpe que le ha funcionado. La misma derecha de Oper arriba. Ya no quiere dejar ir a su presa un Billy Deep que ya no siente lo duro, sino lo tupido, porque Gradovic está saliendo con todo. Está desatado el rusito mexicano, conectando en todas direcciones. Y hay que destacar la valentía de Billy Deep, que a pesar de todo sigue tirando golpes, a pesar de seguir siendo conectado de manera violenta. Y por supuesto, te invitamos con un iPhone, navega y habla más, a que participes con la siguiente pregunta. Vota en Twitter, arroba BoxAzteca7, con el hashtag un iPhone guión bajo sí y con el hashtag un iPhone guión bajo no. ¿Crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Participa con nosotros. Ya se aproxima el Pacman al cuadrilátero de Box Azteca 7. Y aquí Billy Deep sigue resistiendo. Metralla al Amazon. A Gradovic solo le falta firmarla. Solamente eso. También es importante cerrar bien, lograr el knockout para que la noche sea maravillosa. Ha sido un infierno, un calvario lo que ha resistido Billy Deep a lo largo de la contienda y sobre todo en los dos últimos episodios. Ha sido implacable el rusito mexicano Gradovic, que otra vez vuelve a meterle la mano derecha. Desmaya la guardia para invitar a Billy Deep al intercambio de golpes. Se fueron ya 7. Aquí está, señores, está esperando en el Bambam concentrado. Él ha declarado que le encanta golpear y que lo golpeen. Ya viene contra el Pac-Man en la casa del boxeo. If you're gonna get hit, first half minute of the fight, I'm gonna stop a bill. I'm not letting you do this, all right? You fucking got a big Le dicen claramente en la esquina que no quieren parársela, que tiene que seguir luchando porque se la van a parar, Marco. Bueno, y tendrían que parársela, ¿eh? Sí. Yo creo que fue un round de un solo lado, un Gradovic que lo trajo de todas las esquinas. Ahí vemos cómo lo agarra con ese volado, con ese recto de mano derecha. Le pegó sin ton y son, en el cual ahí la esquina, en lugar de decirle que la van a parar, pues la deberían de pararla, ¿no? Yo creo que recibió ya más golpes de lo que era necesario. Y vemos a Gradovic que le sigue pidiendo que se siga moviendo, que siga metiendo presión, en el cual, pues, no tenía caso, ¿no? Le dio una golpiza de principio a fin a Billy Deep en ese round. Y en el caso de Gradovic, son los boxeadores de un hombre como Robert García. Los manda a la guerra y los manda justamente a meterse, a campañar el cuerpo, a pegar donde pueden. Es más o menos la tendencia que ha manejado el boxeo de Robert. Suena la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Dona Mala Maramita. 10 puntos para Evgeny Gradovic, 9 puntos para Billy Deep. La pelea casi no tiene sentido. La gran interrogante es cómo termina, qué me mecanismo va a determinar que todo se acaba. Fíjate que ahora lo que seguramente tiene en la mente Gradovic es: ya le estoy ganando, le estoy pegando, ahora voy por el knockout, Julio. Sí, claro, yo creo que es cuestión de tiempo, Carito, es cuestión de tiempo para que la pelea se acabe por knockout. Definitivo, así como lo dices, termina por trabajar de manera lateral, lo hace, y ahora va hacia adelante, termina por irse de manera lateral, choca con las cuerdas. Esta oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo a 30 meses sin intereses. Esto es valor Chevrolet, Marco. Fíjate, muy bien, ahí se aventó Billy Deep con un golpe desde atrás, pero salió rebotado con ese 1-2. Sigue para adelante Gradovic, caminando, moviendo la cintura como se lo estaban pidiendo, y ahí nuevamente esa mano derecha. El asunto es que lo mandan a hacer lo más complicado en el momento más complicado. Y aparte se cambia de zurdo. Claro, ya no tienes piernas, no puedes seguir rebotando, te van a alcanzar. No hay trabajo que boxeando atrás te dé con dos pasos seguidos. Y vean nada más. ¡Qué tremendo golpazo! ¡Ataque lateral! Muy mal para Billy Deep. Tendría que renunciar. Le están pegando con todo. Sigue Yevgeny soltando todo lo que tiene. El refri nada más ve, termina por abrazarlo. Muy mal lastimado Lama. Sí, todo está muy claro. Hay que terminar con la pelea. Debió intervenir el referee, creo yo. Sí, no lo hace. Sí, Carlitos, por eso viene un accidente, ¿verdad? Definitivo. Lo que pasó hoy con Carl Froch también, y el caso de George Groves. Le hicieron una pelea cuando no estaba tan lastimado. Y ahora el referee termina por no intervenir. Unifiquemos criterios, recontra caramba. Sí, no puede ser posible. Ya no tiene caso que este muchacho siga peleando. La verdad, lo único que está haciendo es recibir golpes nada más. Hay una superioridad inmensa hasta el momento.
Clonefona Vega ya habla más, presenta así. ¿Cómo va el Manny Pacquiao? ¿Será esta la última oportunidad del Manny? Les doy claves para que ustedes voten. Atención, Manny Pacquiao no puede ligar una tercera derrota. Le pegaría en el ego, en la fuerza. Lleva un knockout de manera catastrófica y haber perdido también, aunque haya sido en el resultado oficial contra Timothy Bradley. Y atención, si pega alguien fuerte, se llama justamente Brandon Ríos. Termina por rebotar Rama. Sí, está intentando terminar Gradovich, no puede y causa desesperación a los que estamos mirando la pelea. Lo que pasa es que ya también, Billy Deep, Julio, no están soltando golpes. Le cuesta trabajo armar una ofensiva porque ya no tiene hambre. Así es, Carlitos. Lo que pasa también, Carlitos, está sumamente golpeado, está sumamente cansado, no tiene piernas, no tiene... Ya creo que la pelea se la deben de parar, Carlitos. Definitivo, 16 segundos que siguen siendo una agonía, un pesar complicadísimo para un Billy Deep que no ha tenido la oportunidad en la revancha. Sacarazo, termina por regresar, vaya volado, duro, verdaderamente pasmoso, está parado Billy Deep, momento dramático, arriba del cuadrilátero, suena la campana. Hay tiro, cómo no, en la casa del boxeo. Brandon Ríos aspira a ser dueño de la sorpresa más grande del mundo el día de hoy y lo será si logra derrotar al gran Manny Pacquiao. La hora de la verdad es ahora. Venga la magia de Julio César Chávez. Esta pelea la tenían que haber parado. ¡Qué golpe, Julio! Sí, fíjate tú, Rodolfo, le hace la finta el Billy Deep. Y lo agarra con ese izquierdazo y luego lo remata ahí a como le pega como unos... ¿Cuántos golpes te gustan, Rodolfo? ¿Como unos 20 golpes? Pues unos 20 golpes. Mira, ahí lo agarra con esa izquierda. Yo creo que ahí, Rodolfo, el referee debe de parar la pelea. No tiene caso que esté golpeando a un Billy Deep que ya no presenta ninguna opción para ganar la pelea. Y sobre todo que no dio respuesta, Julio. Claro, ya no tiraba el referee golpes. Debe parar la pelea, pero el referee es inepto. Por eso pasan los accidentes, Rodolfo. Esta pelea me parece que ya no tiene ningún sentido en la misma esquina de Billy Deep. Tendría que haber un acto de conciencia y no dejarlos salir, pero ahí lo mandan la Amazonas. Venga tu tarjeta, Lama. 10 puntos para Gradovich, 9 puntos para Billy Deep, nada más que decir. Aquí viene Gradovich a tratar de terminar la obra. Otra vez tremendo izquierdazo. Estrena un auto, aprovecha el 0% de comisión por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es valor Chevrolet. Aquí castigando otra vez Gradovich a Billy Deep. Le reconozco su valentía, pero simple y llanamente está recibiendo golpe tras golpe, Marco Barrera. Sí, ahí se llevó también un pequeño cabezazo. Le está pegando ya además un Gradovich que lo agarró con uppers a dos manos. Ahí le dan un pequeño golpe abajo para... Y no, fíjate, fue para alejárselo un poco, porque se le está pegando mucho. Lo agarró con esos uppers y nada más sacó ahí la experiencia ahí, Billy Deep. Sí, para tratar de ganar tiempo porque evidentemente no se lo puede quitar de encima. Gradovich, el ruso mexicano, tomándose el tiempo necesario para recuperarse la mano. Sí, es que el valor es una virtud en un boxeador, Rodolfo, pero suicidarse es una estupidez. Ahora, el boxeador no va a decir yo quiero abandonar la pelea. Hay que ayudarlo al rincón. Está para algo, caramba. Ahí tendría que entrar, por supuesto. Tendría que entrar el equipo y prevenidos porque más adelante les diremos cómo se pueden llevar el kit de Box Azteca Team. Preparados con su Twitter, mucha atención. Tremendos derechazos de Gradovich. Ahí está Mario, tres oportunidades. El referee por fin tiene un acto de conciencia en la esquina. También saltan para detener la pelea. A todas luces, ya no tenía sentido continuar. Gradovich, el rusito mexicano, defiende su título. Pero fíjate que no es un atino del referee. Es realmente la esquina que le pide, manosea para que le paren. No es el referee, es el punto, Julio, Marco, sí, Lama, Rado. Fíjate, Carlitos, me di cuenta que fue la esquina la que paró la pelea. Termina por el referee meto esto y ni siquiera se acerca cuando ya se ve que se mete el entrenador de Billy Deep. Sí, en ese momento, vean cómo voltea y dice, claro, pues la voy a parar porque me lo están pidiendo. No es iniciativa del referee, Lama. Eso tiene que cambiar en el boxeo. Yo nunca estuve de acuerdo, Sar, con eso que sostienen algunos de que mientras tire golpe puede seguir peleando. Claro que no. Ese es un mito en el boxeo. A veces tiran golpes, pero hace rato, hace tres rounds, como en esta pelea que es la prueba, tendría que haberse detenido todo. Señores, ustedes que vivieron arriba del cuadrilátero, a Marco, a Julio, es importantísimo generar un protocolo que vaya más allá. Es protección al hombre que está dando la vida arriba del cuadrilátero. Fíjate, Carlitos,
fíjate, Carlitos, qué inepto es el referee que se da cuenta que en la esquina paran la pelea, claro, en lugar de pararle. Lo ponen mal. I feel Russian. Okay? You gotta stay closer to him, okay? You gotta jab your way in with your chin down. Jab, jab, and then follow with the right hand. Once you're in there, you gotta work the body, you gotta work more. Bang Yapaka. He's coming in with his head. Remember, we're using his momentum. We're touching it, Bill. We're touching it. When he's then, you know, when he's covering up, boom, boom, and then body too. Give me some body shots, okay? If you're gonna get hit first half minute of the fight, I'm gonna stop a Bill. I'm not letting you do this, all right? They're tired. He's fucking tired. Just move, give me my head movements, but follow up with punches. Don't just do it without throwing punches, right? Señores, en cualquier momento vendrá ya el anuncio oficial con Michael Buffer. El rusito mexicano tolera, soporta, tiene entrega. Hay mucha materia que sacar de aquí, Marco Julio. Bueno, Carlito, yo te quiero decir que está listo para el cine salido. Está buena esa, ¿no, mi Marco? Está muy buena la pelea, es muy buen peleador. Fíjate que no de mucha muy buena técnica, pero sí de muy buen corazón y tira muchos golpes. Siempre exigido, siempre adelante, escuchamos. El ruso mexicano, Evgeny Gradovi. Lama, pues danos el punto de vista final de esta contienda. Sí, yo creo que nos queda como balance que hay un valor muy importante en el boxeo, en el peso pluma, es este Gradovich. Lo hemos visto, lo volvimos a ver esta noche. Hay futuro y probablemente confrontación con un mexicano. Seguramente hay uno que se llama Cid Salido que por ahí está esperando. Y atención, miren a David Beckham con el Manny. Sonríen, son compas. Dice, bueno, pues nos patrocina la misma empresa. Encantados de la vida. Brandon Ríos, señores, sí, participó en Juegos Olímpicos, tuvo un proceso, señores, también a los 15 años, ya estaba listo para el boxeo profesional, decía, y de repente a los 18 estaba en la cárcel. De ahí en adelante reformó su vida llegando con Robert García en lo profesional y empezó a estructurarla en torno a los golpes. Él dice, me agrada que me peguen, me gusta, me hace reaccionar, voy para adelante y suelto con todo. Yo nací para boxear, nací para pelear. Este es justamente Brandon Ríos, ama. La última vez que Brandon Ríos peleó con un zurdo fue el 20 de enero de 2006, cuando noqueó en 5 a Joel Ortega en California. Casi 8 años, señores, 8 años que no enfrenta a un zurdo. Robert García llama a su equipo Alex Ariza, que participaba con Freddy Roach, para encontrar secretos de Pacquiao. Pero Brandon Ríos va a tener que trabajar, perseguirlo hasta el cansancio, si quiere hacerle daño al Manny, Julio. Sí, definitivo, Carlitos, creo que va a tener que tener una muy buena estrategia, pero no va a cambiar su estrategia, Carlitos. Creo que Brandon Ríos es un peleador aguerrido, un peleador de choque, un peleador que siempre va para adelante buscando el knockout. No le importa recibir, con tal de dar. Todo el Team García ahí, Marco. Brandon Ríos es un gran peleador, innoqueable, diría yo. Le gusta ir para adelante, es de corazón mexicano. Un Manny Pacquiao que tiene aquí que respondernos dos cosas. Si se recuperó de ese golpazo que le dio Juan Manuel Márquez y si se paró el boxeo de la política.
Y la gente, señores, termina por reclamarle mucho al equipo de Robert García y también de Brandon Ríos. Todo esto empieza a vivirse, empieza a sentirse. Los dimes, los diretes, todo lo demás. Ya está Brandon Ríos arriba del cuadrilátero. Este es justamente el Pac-Man Pacquiao, el que ha vivido de glorias, el que ha vivido de historias, el que ahora está buscando ser más político, el que ahora está buscando ser más actor, el que ahora está buscando regresar al boxeo. Ese es el Manny, el de la sonrisa encantadora, el que canta en los programas de televisión, pero que ha tenido que dejar todo eso atrás para pensar que el boxeo todavía tiene algo para él. Lo último que vivimos de él fue que estuvo dormido 2 minutos, fuera de este planeta. Verdaderamente dramático el momento en que se levanta y pensaba que había ganado y estaba verdaderamente regresando a una realidad que se le venía encima con una pirámide después del nocaut terrible de Juan Manuel Márquez. Vea nada más cómo lo quieren en Asia. Vea nada más lo que representa el Pac-Man. Empieza a caminar, empieza a avanzar y les aseguro que la sangre empieza a llegar a la cabeza diciendo: ¿qué va a pasar conmigo? Tengo que empezar a experimentar que puedo más allá de lo que he vivido, que puedo en el boxeo. Este es el Pac-Man Lama. Manny Pacquiao tiene 34 años, a los 34 Clint Eastwood alcanzó la fama con por un puñado de dólares, a los 34 murió Yuri Gagarin, a los 34 empezaron a declinar dos grandes del ring, Ali y Ray Robinson, a los 34 dijeron adiós Carlos Monzón y Sugar Ray Leonard, a los 34 Evander Holyfield derrotó a Mike Tyson. Hoy se cambia el esquema del boxeo, hoy el boxeo empieza a reinar en Asia, pero saben los asiáticos que están apoyando a una esperanza, a un hombre que viene de caer, a un hombre que viene de la derrota y no que puede permitirse una derrota más, Julio. Sí, Carlitos, es un mito saber cómo va a rezar Manny Pacquiao, Carlitos, pero se le ve seguro, se le ve confiado, se le ve alegre, Carlitos, está ante su gente. Creo que Manny Pacquiao va a regresar esta noche y con nodrios. Marco, dime algo del Pac-Man que hace su ritual y su ceremonia. Fíjate, se ve muy bien, muy concentrado, sabe que lleva una pelea difícil contra Brandon Ríos, que es un peleador durísimo, innoqueable, diría yo, pero lo que sí se va a responder qué es lo que va a pasar, se recuperó o no después del nocaut. Ladies and gentlemen, welcome to the Cotai Arena here at the Venetian Macau. This is the main event brought to you by Bob Arum's Top Rank Incorporated and MP Promotion. 12 rounds of boxing for the WBO International Welterweight Championship. Sponsored by Tecate Con Carácter and the Motion Picture Grudge Match. Two legends, Stallone and De Niro, the ultimate rivalry. Grudge Match Day is coming from Warner Brothers Pictures, a new comedy. Grudge Match in theaters everywhere, Christmas Day. And Smart Communications, the Philippines' leading wireless provider. This belt sanctioned by the Chinese Professional Boxing Organization and the World Boxing Organization. WBO President Francisco Paco Barcarcel, supervisor for the WBO, Leon Panacio. The three judges scoring the contest at ringside, Lisa Giampa, Manfred Kuchler, and Michael Pernick. And inside the ring, in charge of the action at the bell, World Championship veteran referee, Gennaro Gino Rodriguez. And now, the officials are ready. The fighters are ready. So for the thousands in attendance and the hundreds of millions watching around the world from the Venetian Macau, ladies and gentlemen, let's get her. Fighting out of the blue corner with head trainer, former world champion Robert Garcia. Wearing green with white and red, official weight
146 one half pounds. His professional record, outstanding at 31 victories, including 22 knockouts, only one defeat with one draw. From Oxnard, California, USA, the former lightweight champion of the world, Brandon Bam Bam Rios. And fighting out of the red corner with Hall of Fame trainer Freddie Roach, wearing royal blue and officially weighing 145 pounds. His professional record, Hall of Fame credentials. 54 victories, including 38 knockouts, 5 defeats with 2 even. From Sarangani Province, the fighting pride of the Philippines, 8-time world champion, Manny Pacman Pacquiao! Empiezan a efervecer los sentidos, por supuesto. Sabemos lo que representa el Pacman para el boxeo. Es histórico. Y en el caso de Brandon Rios, dice, grítenme, díganme, que me alimento de eso, Rodolfo. ¡Qué situación, caramba! El fenómeno filipino está de regreso y ante el fervor de su público, por supuesto, que quiere dar una gran demostración con Unifón. Vega ya habla más. Hashtag Unifón guión bajo sí, hashtag Unifón guión bajo no. Atentos con la pregunta. ¿Crees que esta es la última pelea del Pacman Pacquiao? Participa con nosotros. Brandon Rios había dicho, no le voy a ver ni la cara porque lo quiero ver noqueado. Y el Pacman alegre, contento, encendido. Tan pronto suene la campana como lo hacía el gran campeón mexicano. Se va a transformar en un devorador. Se va a transformar en un monstruo. Se va a inyectar de lo que ha hecho su carrera justamente en el boxeo profesional. Todo el ambiente, señores, suena a drama. Suena, señores, a una gran expectativa. Suena el Pacman, suena Rios, suena la campana. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Un campeón van a todos a la lona. Tecate, patrocinador oficial. Evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda y el fenómeno filipino está de regreso una vez más en un cuadrilátero a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Brandon Rios comentó, un mexicano ya lo noqueó. Yo tengo sangre azteca y voy a mandar al retiro al Manny Pacman Pacquiao. Vamos a ver si lo cumple. Por lo pronto, suelta la primera combinación ya el Pacman. Esta es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo con aire acondicionado desde 139,900 pesos. Esto es valor Chevrolet. Con la guardia bien ceñida, el Pacman Pacquiao soltando ahí la mano derecha en forma de récord. Mucha movilidad también vemos en el Pacman. Hay desde luego confianza, seguridad en Brandon Rios, pero sabe lo que tiene enfrente, ni más ni menos que a Manny Pacman Pacquiao. Técnica tiene mucha el Pacman, poder en los puños tiene mucho Brandon Rios, y ahí la primera combinación que llega a destino final de Pacquiao, Julio César Chávez. Sí, fíjate, Rodolfo, como pensábamos que iba a pasar la pelea, creo que vemos a un Manny tranquilo, relajado, pero conectando esos golpes abajo y arriba. Creo que el golpeo abajo va a ser fundamental, Rodolfo, de Manny Pacquiao, ¿eh? Y por lo pronto, Brandon Rios lo está dejando llegar, está concentrado al 100% estudiando qué armas porta Manny Pacquiao. Hay un signo de interrogación importante para saber en qué condiciones se presenta Pacquiao luego del tremendo con knockout ya comentado que le propinó Juan Manuel Márquez. Aquí los tenemos en el centro del cuadrilátero, bien agazapado Brandon Rios, y suelta la combinación. Ahí el Pacman otra vez le repite la dosis con Unifón a Vega y habla más. Hashtag Unifón guión bajo sí, hashtag Unifón guión bajo no. ¿Crees que es la última pelea del Pacman Pacquiao? Está ante Brandon Rios, no hay caída. Ahí el tercero sobre la superficie, aprecia que fue un resbalón, medio empujón, ya lo analizaremos, pero Pacquiao otra vez se lanza con todo y repite la dosis, muy superior la velocidad del Pacman Pacquiao, está arrollando en los primeros instantes de la contienda a Brandon Rios y le repite la dosis, y ahí en cortito el Bambán se enoja y suelta contienda y hasta un cabezazo Marco Barrera. Sacando una mano Bambán Rios, ahí vemos cómo Manny Pacquiao lo había
había empezado a meter a su estilo de él, saliendo por piernas, tirando el 1-2, tirándole ese recto también abajo. Un Brandon Ríos que quiso reaccionar un poco tarde en este episodio ahí. La larga distancia de Manny Pacquiao agarrándole con 1-2. Brandon Ríos tiene que empezar a tirar golpes, a meterle presión porque le está dejando toda la oportunidad. Y tremendo izquierdazo. Ahí le conecta de manera violenta el Pac-Man y le repite, pero el Bambam dice, no pasa nada, no pasa nada. Y así termina el primero el Macao. Dame más rounds como estos. Vánzalos, pega, es lo que le dice Robert García. Cede la ofensiva, te escucho, Marco, 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 la marca. Bueno, estamos viendo cómo Manny Pacquiao entró bien, tranquilo ahí. Fue un pequeño entre aventón y empujón. Y también había un golpecito por ahí. Sí. Pero fíjate que Manny Pacquiao lo metió a su estilo de él. Todo el tiempo le estuvo caminando, rapidez, golpeándole abajo. Un Brandon Ríos que reaccionó al final, sacando una mano, tirándole al cuerpo, tirándole a la cabeza. Por lo que sí, deben empezar a atacar, de empezar a hacer las cosas como lo ha venido diciendo. Lo marco como error en el caso de Brandon Ríos, cederle la posibilidad de que le peguen. Es decir, tiene que buscar la ofensiva. Solo la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, 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 Lamita. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos. Movimientos correctos de Pacquiao en el primero. Y notable velocidad, bien. Pacquiao arriesga, Pacquiao genera con su velocidad. Termina por quedarse, vean la defensa. Fuerte de brazos, cierra justamente el rostro y termina por meter. Si le va a dejar meter la izquierda con placer, está sentenciado justamente Brandon Ríos, porque le van a pegar. Es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo a 30 meses sin intereses. Esto es, ganó Chevrolet Julio. Sí, fíjate, Carlitos, se está dejando golpear Brandon Ríos, dejando que Manny Pacquiao le pegue a dos manos. Creo que Pacquiao no debe desesperarse, Carlitos, porque está golpeando, sí es cierto, pero también los golpes están quedando mucho en los guantes. Creo que ¿sí? Pacquiao debe de manejar su rapidez, debe manejar esa derecha, sobre todo al cuerpo, Carlitos, como lo está haciendo ahorita. Definitivo, termina por atacar de manera lateral a la derecha. Cuando entra en guadaña, hace mucho daño. Lo buscaba Brandon Ríos, sale bien Pacquiao. Termina por moverse con gran velocidad. Vuelve a atacar, vea nada más, manosea para buscar una entrada, una salida, una forma. Pero Brandon Ríos ha tenido la iniciativa y termina por atacar ahora Brandon Ríos. Varios golpes, ni uno entró. Apenas ligeramente cuando termina por trabar nada más. Lo de Brandon Ríos es el caos arriba del ring, pero no le va a funcionar esta noche. Manny Pacquiao es mucha pieza. Va a tener que pelear, Brando. Y termina por cerrarse el Pac-Man. Se enconcha, mueve. Trata de observar a través de su defensa para evidentemente no caer en un problema. Clone Fona Vega ya habla más, presenta así la encuesta. Así va hasta el momento. Será esta la última pelea del Pac-Man. Pacquiao, caramba. Lo veo reinando hasta el momento, pero no puede cantar victoria. Brandon Ríos, 65-35. Atención, vean a Brandon. Le ha cedido la oportunidad. Termina de entrar el Pac-Man ahora con upper. Terminaba por levantarlo. Va caminando hacia adelante. Vuelve a trabajar. Zonas laterales. Reacciona Brandon. Lo veo lento, Marco. Brandon Ríos está dejando golpear mucho. Él debe de meterlo a las cuerdas. Pero Pacquiao, tirándole a dos manos. 1-2, rematando con upper. Un Brandon Ríos aguantando, pero aguantando nada más, sin tener respuesta. Termina por bajarle los puños. Entró un golpe. Derecha que le pega al Pac-Man, pero termina por asimilarlo. Se queda ligeramente parado ahí. Está buscando una rendija para atacar con velocidad. Julio, te escucho. Fíjate, Carlitos, que a veces creo que Manny Pacquiao se desespera un poquito cuando le conecta sus golpes y ve que no le hace daño a un Brandon Ríos. Pero no debe dejarse golpear Manny Pacquiao. Eso es lo que no debe hacer, Carlitos. La mejor combinación de Brandon Ríos, el Bambán entró. Lanza izquierda, derecha y un volado. Termina por pegarle al Pac-Man, que lo sorprende. Sigue rebotando en piernas. Lo dijo perfecto Julio. Se desesperó Pacquiao porque no estaba entrando con el golpe importante. ¡Ajá! Ahora sí entra sabroso. Cambia la combinación, cambia el paso. Sacude a Brandon Ríos, que empieza a tambalear. Se va con todo Brandon, pero lo sacudieron. Suena la campana. ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! ¡Vámonos! ¡En la casa! ¡En la casa el cocheo! ¡Que cierre el del Pac-Man, Julio César Chávez! ¡Velocidad pura la del filipino! ¡Campeón mexicano, la magia! Sí, fíjate, Carlitos. Él lo agarra bien con esa mano izquierda, muy bien. Fíjate, Carlitos, creo que Pacquiao trabajó muy bien, sobre todo al final, golpeando el cuerpo, golpeando arriba. Eso es lo que debe de manejar la pelea de Manny Pacquiao. Tú, Rodolfo, no desesperarse. Golpearlo al cuerpo y luego golpearlo arriba. Porque si se basa todo arriba, se puede cansar. Y eso le puede venir un contragolpe. Porque la bala experiencia existe, Rodolfo. Así es, Julio. Fue veneno puro la velocidad de Manny Pac-Man Pacquiao. Por más que Brandon Ríos que diga, no pasa nada, los golpes están llegando a destino final. Suena la campana y que suene la tarjeta de
Brandon Lama. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos, señores. Señores, estamos viendo a un Manny Pacquiao en muy buenas condiciones. Tremenda demostración hasta el momento del filipino. Brandon Ríos tiene que soltar ya las manos, lo hace como él sabe, a base de riñones lleva ahí a Manny Pacquiao. Cuidado con la salida, si desmaya la guardia, el filipino puede ser peligroso para él. Estrena un auto, aprovecha el 0% de comisión por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es valor Chevrolet. Ahí tratando de aproximarse el Bambán a Brandon Ríos. Ahí esa izquierda entra por una rendija entre la guardia de Brandon Ríos y el filipino, a base de movilidad se le convierte en un boxeador que se hace de humo para Brandon Ríos. Otra vez le da la vuelta completa, prácticamente 180 grados, y no lo alcanza Brandon Ríos, dando buena demostración el filipino, que empieza a tomar más y más confianza. Julio César Chávez. Sí, mira, Rodolfo, esa es la pelea que le conviene a Manny Pacquiao, manejar su distancia, manejar su velocidad de piernas, de manos. No debe de pararse, porque un golpe de suerte puede venir, o un golpe, una bala perdida, Rodolfo. Desde luego, y aquí Brandon Ríos intenta descifrar este crucigrama que es Manny Pacman Pacquiao. No ha tenido distancia, no se ha acomodado todavía. Aparte, Rodolfo, con todo respeto, creo que veo muy pesado a Ríos para Manny Pacquiao. Es por eso que el golpeo de Manny Pacquiao como que no llega con tanta potencia. Estamos en la división de peso welter, por supuesto, dijo Ríos que se sentía cómodo con un efón. Navega ya habla más, participa con la siguiente pregunta. ¿Crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Hashtag con efón guión bajo sí, hashtag con efón guión bajo no. Ahí está la invitación para que participe. Sigue dominando a placer esta contienda en casi 3 episodios el Pacman, que se sigue sirviendo con la cuchara grande y su mano izquierda, Marco Barrera. Sí, Manny Pacquiao haciendo su pelea, así tenía que hacerla. Le pega el 1-2, se le sale por piernas, moviendo muy bien la cintura. Brandon Ríos que se está confiando en su pura potencia, de que aguanta, porque lo que es ahí tirar golpes, pero se lleva ese voladito por arriba este Brandon Ríos. Ahí la combinación otra vez del Pacman, está apostando a un solo golpe Brandon Ríos, y trata de aproximarse el peleador con sangre azteca. Manny Pacman Pacquiao, a base de movilidad, no se queda quieto un instante y dificulta el desarrollo del peleador mexicoamericano. Ahí está otra vez poniendo distancia el Pacman Pacquiao. Últimos instantes ya de este tercer episodio. Sigue dando cátedra, sigue dando clase Manny Pacman Pacquiao. Luego de 3 capítulos, el tercero fue historia. Caemos, señores, de inmediato la marca es de Marco Barrera. Que me está dando la impresión de que Brandon Ríos está apostando mucho a su fortaleza, intentando cansar a un Manny Pacquiao, en estarle recibiendo esos golpes, en estar aguantando y esperar a que un respiro que haga mal Manny Pacquiao empezar a atacar él. Yo creo que ahí también eso va a mermar la condición física de él, porque le está recibiendo muchísimos golpes. Un Manny Pacquiao que lo está metiendo a su estilo de él, le está pegando 1-2, le está haciendo la faena, moviéndole muy bien por pasos laterales, tirándole esos golpes. Ahí debería de cambiar un poco más la técnica a Brandon Ríos, debería de empezar a apretarlo, a golpearle abajo y salirle con pasos laterales. Tienes toda la razón, Marco. Vi un volado que le mete justamente Brandon Ríos queriéndolo cazar, pero Brandon Ríos no es un hombre que termine con un solo golpe sus peleas. Machaca, es un devastador, pero necesita hacerlo gradualmente y no ha podido. Será la campana, la única, la más importante, la tarjeta de una mala mitad. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos. El estilo de Ríos le ayuda a lucirse a Pacquiao, pero sin quitarle méritos. El Pacquiao que estamos viendo es de una producción preciosa. Vean nada más cómo empieza a manejar la derecha. Entró en gancho arriba, entró en gancho abajo, terminó por hacer daño. Y otra vez Brandon Ríos cede ciertamente la iniciativa. Quiere encontrarlo. Se le escapa, Ole Torero. Es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo con aire acondicionado desde 139,900 pesos. Esto es la noche Chevrolet, Julio. Pero ojo, Carlitos, ojo para todos. Yo veo un Manny Pacquiao no muy rápido. Lo veo fuerte, pero no rápido. Ahí se está. ¡Tómala, tómala!
Por andar dialogando con el referee, no se debe descuidar, no se debe descuidar, Manny. No se puede descuidar, no puede hacer eso. Justamente al hablándole a Rodríguez, el referee en este caso, a Genaro. Se volteó a dialogar con él, le metieron dos importantes. Termina por moverse justamente Manny Pacquiao. Vamos a ver qué tanto la ausencia en el cuadrilátero también le ejerce un trabajo a Manny Pacquiao. Es cierto, ligeramente más rápido que el propio Brandon Ríos, pero no ha pegado todavía una combinación sabrosa y dura, Marco. Sí, lo que pasa es que varias combinaciones se han quedado en la guardia de Brandon Ríos, que viene muy bien plantada, muy bien agachado. Ahí nuevamente va Manny Pacquiao empezando a agarrar su larga distancia para tirarle ese volado de mano izquierda, pero ahí se la cambió por ese ganchito abajo. Y baja demasiado la guardia el Manny. Es donde tiene que empezar a cuidarse. Termina por atacar, se mueve de manera lateral. ¡Lama! Brandon empeñado en caminar hacia adelante en este round y empeñado en su especialidad, que es ensuciar la pelea. Lo intenta, pero ahí está Pacquiao enfrente. Pacquiao en cualquier momento va a necesitar hacer algo más, crear algo más. Con Efona Vega ya habla más presente así. ¿Cómo va este asunto? Vote en Twitter, @BoxAzteca7. Resultado, será esta la última pelea del Manny Pacquiao. Termina por fintar, ataca con derecha. Izquierda y derecha que entran, 60-40. Poco a poco el Pac-Man empieza a recobrar la confianza de la gente. Termina por rebotar en piernas. Ataca abajo, se esconde Brandon Ríos. Dice, ya párate, que no te puedo agarrar, Julio. Así, fíjate, Carlitos. Pero el mexicano, bueno, México-americano, siempre es muy aguerrido, Carlitos. Siempre va para adelante, no le importa recibir con tal de dar. Pero fíjate, Carlitos, pero no se ve tan rápido, Pacquiao. Se ve efectivo, sí, cierto, se ve efectivo. Pero se ve que el golpeo no le está haciendo mucho daño a un Brandon Ríos, que tiene que atacar y tiene que ir para adelante. Por lo menos subió 3 kilos más de lo que marcó ayer en la báscula. 3 kilos, como 10 kilos subió. No creo que tanto, porque si no perdería demasiada velocidad. No es un hombre tan rápido. Pues no lo estás viendo, Carlitos. Por eso veo a Pacquiao, aunque haya subido con 20, sigue Pacquiao muy rápido. No, yo estoy hablando de Brandon Ríos. Yo de Pacquiao. Ah, no, de Pacquiao sí, como unos 2 kilos. Llega el quinto y llega la magia del gran campeón mexicano. Adelante, Julio. Bueno, creo que Pacquiao está manejando la pelea a su antojo, pero también teniendo dificultades con un Brandon Ríos que a veces se vuelve un poquito cochino, ¿se puede decir, Rolfo? Tu estilo de boxeo es así, complicado, es de los que se te pegan. Sí, de verdad, los que... pero fíjate, Rolfo, ojo, Rolfo, creo que si la pelea se alarga, vamos a ver cómo viene de condición Manny Pacquiao, porque también, Rolfo, el estar tirando muchos golpes y ver que tú no le haces daño a tu oponente, eso como que te merma condición. Todavía hay muchas interrogantes que se estarán despejando. Buen apunte, Julio César Chávez. Vámonos con la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos. Pacquiao pega todo lo que tira Brandon sin argumentos de peso todavía. Aquí está Brandon Ríos tratando de recortar distancia ante Manny Pacman Pacquiao, que a base de piernas y de movilidad se coloca precisamente en la distancia que más le gusta, la media. Y es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo a 30 meses sin intereses. Esto es Valor Chevrolet. Ahí con la guardia bien ceñida, Manny Pacman Pacquiao recuperando posición. ¡Oh! ¡Tremendo izquierdazo! Le sacudieron la cabeza de fea manera a Brandon Ríos. Fue un golpe impresionante. Se lo comió de un solo bocado. Se lo comió todito, Rodolfo. Completo. Fue un golpazo y la resistencia ahí queda de manifiesto en Brandon Ríos, porque el golpe fue implacable y ahora busca repetirle la dosis. Cuidado, Pacman, cuando está en el terreno corto, castigando abajo y arriba. Otra vez le campanea. Ahí las ideas con esa combinación. El Pacman está tomando confianza en esta contienda y está dejando de tirar golpes Ríos. Marco Barrera. Lo contragolpeó muy bien, ¿eh? Le tiró ese zurdazo ahí y después lo combinó también a Brandon Ríos con esos uppers y esos ganchos. Ahí va para adelante Brandon Ríos, aguantando nada más golpes, ¿eh? Porque se enconcha y deja hacer su pilar Manny Pacquiao, que sale con paso lateral cómodamente, lo vuelve a llavear y le vuelve a tirar la combinación cada que él quiere. Así es, se pone un traje de torero el filipino, saliendo hacia los costados, evadiendo el ataque de Brandon Ríos, que se ha visto francamente limitado con un esfuerzo
Fona Vega ya habla más. La pregunta es, ¿crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao así como lo veo? Yo pienso que no. Hashtag Onefon guión bajo no, o hashtag Onefon guión bajo sí, si crees que es la última de Pacquiao. La Amazon está dominando el filipino. Fácil la pelea para Pacquiao, pero señores, a Brandon Ríos no lo han noqueado nunca, solo cayó una vez en su carrera. Y ahí otra vez se sirve con la cuchara grande el filipino, soltando golpes en todas direcciones. Manny Pacman Pacquiao convertido en una máquina de tirar golpes en este capítulo número 5. Hay desconcierto en el rostro del Bambán Ríos, que no ha podido trabajar a placer en esta contienda. Sigue recibiendo por todas direcciones, a izquierda y derecha. Ahí empezó el filipino, ahí empezó el filipino. Intenta dar respuesta hasta que llega la intervención del tercero, el señor Rodríguez. Pero qué round nos ha regalado Manny Pacquiao. Ha sido por nota el boxeo del filipino en este capítulo número 5, que está llegando a su final. Brandon Ríos se ha visto inofensivo hasta el momento. Señores, de vuelta a la marca es de Marco Barrera. Se tragó ese golpazo, Marco. Vaya, en la forma como lo contragolpeó, muy bien, y salió ese cañonazo. Ahí también después le regaló Manny Pacquiao como 15 golpes sin respuesta de un Brandon Ríos que sigue apostando a su fortaleza, que quiere ver un Manny Pacquiao cansado, pero eso le está facilitando para que le hagan una faena, como vemos ahí a Manny Pacquiao saliendo por piernas, pasos laterales, llevándose con la cintura esos volados de tanto de mano izquierda como mano derecha, abrazándose y sacando un poquito la tanta experiencia que tiene ahí Manny Pacquiao. Y vemos y saludamos ahí a Miguel Cotto. Miguel Cotto, que nos ha acompañado en transmisiones a través de Box Azteca 7, que ha estado justamente en nuestro ringside. Ahí está Ruslan Probotnikov también, que dice, asegura y piensa en Manny Pacquiao, el ruso, que es un torbellino arriba del cuadrilátero. Mira, mi Julio. ¡Puta! Y Paris Hilton, ve nada más, ¿eh? ¡Puta! Está nada, ¿eh? Está, ahí está. Esto ahí, también, ahí, ¿eh? Ese es el feo, grito. Y el que está sentado es la víbora con peluca y el tiro loco. Sí, y el Diego Chompira. También, un brazo para el Diego. Bueno, señores, ahí está todo el equipo de Box Azteca 7 y todas las celebridades cerca del ringside de Box Azteca 7. Sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Amalamita. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos. Brandon incapaz de sorprender. Si no puede sorprender, Pacquiao no corre peligro. El boxeo, señores, es un deporte de ritmo e intensidades. Y Manny esto lo maneja perfecto. La habían alcanzado con un volado y dijo, ahora empieza la mía. Vea nada más, baja ligeramente la guardia. Empieza a mover las manos y vuelve a atacar con la izquierda dura, dura, dura. Estrena un auto, aprovecha el 0% de comisión para apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es valor Chevrolet. Julio, te escucho. Bueno, fíjate, carito, Manny Pacquiao manejando muy bien la pelea. Creo que para poder ganar Brandon Ríos tiene que forzar la pelea, entonces tiene que ir para adelante como lo había pronosticado antes de la pelea. Voy a salir a forzar a Manny Pacquiao, a golpearlo abajo, pelo arriba, y no lo está haciendo. Pero creo que en ese momento está manejando su experiencia. Ya salió como torbellino. No lo va a hacer de manera inmediata porque está viendo qué más hace Brandon Ríos. Y de la misma manera creo que Manny va a estallar por segundos y va a bajar su nivel. Eso es lo que creo que hará Lama. Es que no es lo mismo Pacquiao que Mike Alvarado. Con Mike Alvarado podía ensuciar la pelea, podía crear el caos. Brandon Ríos, todo se le dificulta mucho esta noche. Y vean nada más cómo termina por rebotar. Es cierto, entró un golpe de Brandon Ríos, pero no llega con ese tono. Y vean a Pacquiao, se perfila, incluso pierde ligeramente el paso, empieza a atacar Brandon Ríos el cuerpo. Lo quiere encontrar, lo quiere buscar. Se sale otra vez con movimiento lateral. Marco Barrera, Marco, te escucho. Y hasta se da el lujo de Manny Pacquiao estar en las cuerdas, bajar las manos, salir con paso lateral, tira el 1-2, le está cabeceando ahí, viendo qué hace Brandon Ríos, le tira ese voladito por arriba. Brandon Ríos sigue esperando con la mano arriba y recibiendo mucho golpe. Aún hecho verdaderamente inútil el esfuerzo de Brandon Ríos de meterse en una zona corta. ¿Por qué? Porque no observa, no ve. Con una Fona Vega ya habla más, presenta la encuesta. Así va, señores, por Twitter. Esa confianza de Pacquiao ha hecho que cambien las cosas. Termina por meterse Brandon Ríos. Ataca el Pacman con velocidad. Entró un volado. Unefón sí, guión bajo. Unefón guión bajo no. ¿Cómo van las cosas? Ya cambió la cosa. No, no. Por supuesto que la gente empieza a confiar más en el Pacman. Ataca de manera lateral. Termina por tocar a Brandon Ríos. Terminó por trastabillar. Vuelve a cambiarle y le iba a hacer la de Marco Barrera. La de
Gus Jordadi y se termina por escapar el propio Manny Pacquiao Lama. Ha pegado mucho Pacquiao, pero yo creo que el knockout está lejos todavía. No sí. Se ve que los golpes le hayan hecho demasiado daño a Brandon Ríos, que ahí está parado como un árbol recibiendo. Aunque ya entró una derecha tan dura que termina por sangrar al propio Brandon Ríos. Y ahora Manny ocupa la experiencia, mete la cabeza en el centro del pecho, se estrella con ella con la nariz y vean cómo ya está Brandon Ríos. Las cosas empiezan a cambiar, Marco. Sí, ya hasta el rostro se le ve ya un poco desanimado a Brandon Ríos, que va para adelante, pero solo está recibiendo. Ahora sí empieza a sentir la pegada del Pac-Man, que al último también se la firma y le dice, trágate esta derecha, señores, qué cosa. ¡Ay, tiro, cómo no! En la casa el boxeo. Hay tranquilidad, hay confianza en la esquina de Manny Pacman Pacquiao. Venga la magia, gran campeón mexicano. Te escuchamos con atención. Bueno, pues se sigue sirviendo con la cuchara grande Manny Pacquiao. A un Brandon Ríos muy parado, muy frontal. Tú, Rodolfo, recibiendo todos golpes que le tira Manny Pacquiao. Hasta parece que Manny Pacquiao está bocheando, está jugando, perdón. Con él. Haz de cuenta que está bucheando con el parry. Así es, ha sido inoperante Brandon Ríos apostando a una combinación violenta, pero el tiempo también se acaba y Manny Pacman Pacquiao sigue manteniendo el ritmo de la contienda como el ritmo lo tiene Eduardo Oreste, el Amazon del Soto. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos. Comienza la segunda mitad de la pelea. El gran desafío para Manny es noquear a este tipo que tiene blindaje 7. Ha sido de un solo lado la contienda, es cierto, pero recuerde, mientras un hombre tenga la guardia puesta y esté de pie, cualquier cosa puede suceder arriba del cuadrilátero, mi Julio. Sí, así es, Rosa, mientras no suene la última campanada, todo puede suceder, pero veo a Brandon Ríos muy parado, Rodolfo, le falta más decisión, tirar más golpes, si la pelea se va perdiendo, pues viva México, así es. Abajo, usted arriba. Hay que soltar ya la combinación, hay que soltar las amarras y Pacquiao vuelve a conectar con violencia. Es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo con aire acondicionado desde 139,900 pesos. Esto es valor Chevrolet. Ahí soltando la mano izquierda Pacquiao, incluso ya desmaya la guardia ligeramente. Están lloviéndole golpes por todos lados a Brandon Ríos y ahí se vuelve a comer una mano izquierda. Intenta cerrar distancia Brandon Ríos, pero simple y llanamente no es capaz de encontrar a Pacquiao, que le repite con dos izquierdas violentísimas. Acusó recibo del impacto Brandon Ríos. Fue un golpe demoledor y ahí, como Dios le da a entender, Brandon Ríos suelta la combinación Marco Barrera, pero sigue siendo la pelea solo para el Pac-Man. Sí, es la única forma en cómo lo puede agarrar Brandon Ríos, porque ahí Manny Pacquiao le está tirando al 4-1, le da 1-2. Un paso lateral, pero ahí se llevó ese golpecito de refilón. Ahí de salida alcanza a conectar a Brandon Ríos y es el momento para animarse de este chico con sangre azteca que intenta, desde luego con las limitaciones técnicas que tiene, hacer algo en este capítulo número 7. Se anima el Pac-Man otra vez a soltar la combinación y lo encuentra de nueva cuenta a Brandon Ríos con la mano izquierda y también con la derecha. Y recuerda, con Onefón navega y habla más. Es la pregunta. ¿Crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Yo pienso que no. Dinos tú, ¿cuál es tu criterio? Hashtag Onefón, guión bajo no. Hashtag Onefón, guión bajo sí. Lastimado del rostro. Aquí Brandon Ríos. Parece que el final incluso puede anticiparse el Amazon. Miran, concéntrense en ver un momento a Brandon Ríos. Es fuerte, sí. Es valiente, sí. Pero carece de ideas. Así es. Es la técnica superior en una dimensión extraordinaria para Manny Pacman Pacquiao. Últimos segundos ya de este capítulo número 7. Va tras su victoria y para su gran regreso aquí Manny Pacman Pacquiao. Y desde luego les queremos invitar, porque más adelante les diremos cómo se pueden llevar el kit de Box Azteca Team. Preparados con el Twitter. Sacarle ah,
habla Bubuy Fernández en la esquina del Pac-Man. La marca es de Marco Barrera. Bueno, estamos viendo cómo le están pegando a Brandon Ríos arriba, abajo, hasta en el ego le están pegando, ¿eh? Porque ya se dio cuenta que no puede hacer nada y también parece ser que no, golpes que no se ven, pero Manny Pacquiao lo ha desinflado durante toda la pelea por ese recto que tira de mano izquierda que se va al pleno plexo solar ahí en el cual no se ve poco, pero sí cuando estás ahí arriba es donde más te va desinflando. ¿Qué? Brandon Ríos que ya no se le ve la misma cara, la misma actitud que tenía cuando subió al cuadrilátero, se ve desanimado, como que no pensó que Manny Pacquiao fuera a salir así, que lo fuera a boxear de esa forma, no lo puede encontrar de ninguna forma. Ahí lo vemos, vemos a la mamá de Manny Pacquiao pidiendo lo que él está haciendo, pero lo está haciendo muy bien, está haciendo la pelea que él quiere y le está pegando a un Brandon Ríos como él quiere también. Marco, y dime cómo duelen los golpes de Manny en los brazos. No, duelen muchísimo, te los va calambrando también, lo cual Brandon Ríos ya lo está demostrando, le está sintiendo y es por eso que está, lo está mermando ahí boxísticamente. Sonó la campana, señores, la única, no más importante, la tarjeta de la mala. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos, todo parece muy cómodo para el filipino mientras no haya una sorpresa que pueda provocar Brandon. Vamos a ver qué tanto puede acelerar el Pac-Man, porque también está midiendo justamente su condición física, está midiendo dónde puede estar. Esta oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo a 30 veces intereses, esto es para el Chevrolet Julio. Sí, fíjate, Carlitos, se ve muy predecible este Brandon Ríos. Claro. No está atacando, no está forzando la pelea, está entrando solamente a un golpe y eso no puede suceder, Carlitos. Tiene que atacar, tiene que forzar a Manny Pacquiao si quiere ganar la pelea. Y Manny Pacquiao empieza a medirse también, es decir, ¿qué tanto va a tener que exigirse para noquear? Sí. Porque Brandon ya no empieza a ser el mismo rival, como decía Marco, que inició. Manny Pacquiao está haciendo su pelea, Manny Pacquiao está manejando su experiencia, claro, su rapidez, está manejando la pelea a su antojo. Y ve los cambios de ángulo que tiene, avanza 3 pasos para la derecha, vuelve a cambiarse para la izquierda y Brandon no puede empezar a trabajar porque lo único que puede generar es eso, abrazarse, pegar de manera lateral, le da espacio al Pac-Man para recuperarse, pero no logra meter nada, quiere meterle arriba, termina por generarlo, el referee termina también por ser un espectador, nada más, nada más. Ya sabemos que Brandon Ríos es muy difícil de noquear, falta saber si Pacquiao va a hacer el intento, esforzarse procurando el knockout o si se va a ir así hasta el final. Y vea nada más lo que hace Manny Pacquiao, le suelta a la derecha como anzuelo, como diciendo métete en mi zona, porque la izquierda va a aparecer en cualquier momento. Termina por alcanzarlo, ahora el propio Brandon Ríos lanzó el golpe, lo encontró y Manny tuvo que salirse de ahí, Marco. Fíjate que lo lanzó viendo hacia abajo, con la cabeza hacia abajo, y Brandon regresa Manny Pacquiao con una combinación de 4 golpes, 2 sopes y remata ahí arriba, saliendo con paso lateral, haciéndola ya más cómoda Manny Pacquiao, sabiendo que va arriba en las tarjetas. Y empieza, señores, a inflamarse el rostro justamente del propio Brandon Ríos, con Unefona Vega ya más presenta así. Atención, señores, ¿qué nos ha hecho el Pac-Man esta noche? ¿Esta será la última pelea del Pac-Man? ¡Claro que no! 62-38, aunque todavía falta recorrido. Cuidado porque termina por tocarle el rostro. Parecía que el Pac-Man decía aguando, señores, porque va hacia atrás y termina por lanzar todavía combinación. Se quedó corta, no le encontró el mentor a Brandon Ríos. Oakland contra Dara, señores, sí. A sacar el pavo en los Estados Unidos en Día de Acción de Gracias. Jueves 3:30 a través de Azteca 7. Zona de touchdown, ya lo saben. Gran celebración en Estados Unidos. Y por supuesto nosotros con el Ritual FN. Zona de touchdown, nada más. No hay variantes en la pelea. Uno no necesita cambiar y el otro no puede. Termina para encontrarlo. Liga 3 golpes en la campana. Todavía el refinón le dice ten. Y le dice todo también Brandon Ríos. Le alcanzó en la última parte. Brandon Ríos, cada vez el espíritu se le empieza a caer. Hay confianza, hay seguridad en la esquina del Manny. Esa seguridad que solo tiene el gran campeón mexicano con su magia. Adelante, Julio. Bueno, creo que Manny Pacquiao está manejando la pelea a su antojo. Veo a un Brandon Ríos a veces desesperado. Sí, conectando uno que otro golpe, Rodolfo, cuando está en corto. Pero mira, Manny Pacquiao, aunque ahí se fue en banda, pero definitivamente Manny Pacquiao está manejando la pelea a su antojo. Mientras el México-americano no ataque y no force la pelea, no tiene chance de ganar, porque ahorita le dijo su manager, quedan 4 rounds. Sí. Si no ganamos, en estos 4 rounds ya perdemos la pelea. Es que lo saben en la esquina de Brandon Ríos, que ha sido inoperante, pero venga la tarjeta que dicta, que manda la de Don Lama. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos, el viento sopla a favor para Manny.
Manny esta noche. Buena actuación. Dos izquierdas poderosas que ahí simbran de pies a cabeza a Brandon Ríos y la velocidad la sigue manteniendo Manny Pacman Pacquiao sin duda. Y estrena un auto, aprovecha 0% de comisión por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es valor Chevrolet. Resistiendo todo el castigo, el Bambán Ríos, un peleador que nunca se dobla, nunca se rompe, pero que ha sido superado esta noche en Macao. Y ahí la lluvia de golpes de Manny Pacman Pacquiao, el filipino, izquierdas y derechas que llegan a destino final. Y Brandon Ríos ha perdido velocidad, si de por sí llegó lento, ahora tiene menos y potencia y poder. Me parece que le queda poco. Marco Barrera, sin duda alguna, esos golpes abajo, vaya que le hicieron efecto. Ahí vemos a Brandon Ríos, nada más por valentía, por corazón, está ahí de pie un Manny Pacquiao que lo está manejando a su antojo, se queda en las cuerdas, sale con 1-2. Brandon Ríos se agacha para recibir las andanadas. No lo encuentra por ningún lado en el cuadrilátero. Bambán Ríos a Manny Pacquiao, que está dando cátedra, está dando una gran clase en Macao. Deja, por supuesto, la posibilidad de continuar con su carrera, eso es claro. Eso es evidente, el Rabbit Punch le llaman la atención a Brandon Ríos. Ruslan Provodnikov, Miguel Ángel Cotto al borde del cuadrilátero empiezan a levantar la mano, quieren al Pacman en el cuadrilátero. Cotto ya lo tuvo una vez y Provodnikov también lo desea para enfrentarlo la Amazon. Yo creo que se puede revivir la posible pelea con Floyd Mayweather si termina ganando esta noche el Pacman. Rodolfo, es lo que pienso. Sí, y algunos ya lo están comentando, es una realidad también. Incluso el propio Bob Arum entraría en esa posible negociación. Con Unifón Vega ya habrá más. La pregunta: ¿crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Hashtag Unifón guión bajo sí, hashtag Unifón guión bajo no. Participa con nosotros y sigue castigando implacable Manny Pacman Pacquiao a Brandon Ríos. Se pone tierra de por medio de Manny, no lo quiere cerca. El manejo de la media y larga distancia ha sido una obra de arte de Manny Pacquiao. Y ahí le conecta con la mano derecha, violenta en forma de upper. Llegó a destino final. Dos izquierdas poderosas vuelven a sacudir a Brandon Ríos, que lo mejor que ha hecho es decir: no me haces daño, pero los golpes siguen llegando uno detrás del otro en cada uno de los rounds. Así las cosas. Se fueron siete en Macao, porque más adelante, pon atención, les diremos cómo se pueden llevar el kit de Box Azteca Team. Preparados con el Twitter. Señores, caemos inmediato a la marca es de Marco Barrera. Ahí vemos cómo finta Manny Pacquiao, sale con paso lateral, 3, 4, 5, 6 golpes ahí regalándole un Brandon Ríos que pues siento que ya aire ya casi no tiene, corazón es lo que le sobra, pero pues eso no es la estrategia para pelearle a un Manny Pacquiao, en el cual tenía que haberle empezado a golpear desde abajo, empezarle a tirar combinaciones, pero pues ya aquí en ese round como que ya Manny Pacquiao también se la está llevando más con calma, le tiro 2, 3, 4, sale para atrás queriendo hacer un paso lateral, un Brandon Ríos que aparte de corazón pues ya es lo único que le queda, porque parece que al cuerpo lo lastimaron. Sí, en el cuerpo lo lastimaron, dices bien, Marco. Vamos a ver qué tanto toma riesgo Manny de buscar la posibilidad del knockout. Ya le metió dos golpes que lo hicieron tambalear, cierto, tampoco lo pusieron tan mal, pero Brandon Ríos empieza a sentir la pegada. Sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de la mitad. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos. Ya no nos preguntamos a quién va a ganar, nos preguntamos si será knockout o nos vamos a las tarjetas. La exigencia de un hombre que quiere dar espectáculo está ahí. ¿Qué tiene que hacerse, Julio? ¿Qué tiene que buscar el Pacman dentro de sí para marcar esa diferencia? Me lo contestas en un segundo. Es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo con aire acondicionado desde 139.900 pesos. ¡Esto es valor Chevrolet! Sí, fíjate, veo a Brandon Ríos sin recursos, Carlitos, sin recursos, sin ganas de ganar la pelea, simplemente nomás estar golpeando con golpes de conejo. La verdad, no le veo nada esta noche.
complicado porque terminó por quedarse mucho más dentro de lo que subió arriba del cuadrilátero. No golpea abajo, no golpea arriba. Porque no lo ha encontrado, se le dificulta y cuando quiere encontrar al Pac-Man recibe en el rostro. Trata de cubrirse y ve a la guardia como ligeramente le empieza a bajar. Esa es la oportunidad que está buscando Manny Pacquiao y necesita sacarla en cualquier momento. Termina por atorarse, entra con tres super seguiditos. Uno, dos, tres, le sacude en la cabeza y el Pac-Man puede encontrarla, Marco. Entra ahora sí una derecha sabrosa. Sacuden a Brandon Ríos, Marco. Y lo sacudieron bien, ¿eh? Levantó hasta una patita a Brandon Ríos ahí. Se pone traje de torero Manny Pacquiao saliendo con paso lateral, agarrándole combinación de tres, cuatro golpes, esperándose. Lo ve, mueve la cintura y pues ya la pelea es totalmente de Manny Pacquiao. Trastabilla y lo deja Tembelé, que vuelve a atacar de manera lateral. Se vuelve a quedar, los dos se encontraron, pero el Pac-Man parece más sólido. Vuelve a buscarlo arriba, termina por abrazarse. Vendrá la parte importante del Manny. Vamos a ver si ejerce toda su velocidad, dama. Mira, Sar, Brandon Ríos no es Márquez, no es Timothy Bradley. Vamos a tener que hacer un juicio de Pacquiao esta noche, prescindiendo del rival que estuvo enfrente. Con un Efona Vega ya habla más presente así. Ya ven la encuesta que aparece. Nos confirma el Manny que se queda, que se queda, que se queda. 64-36 sigue votando. ¿Qué piensas del Manny? ¿Cómo ves al Manny? Termina por abrazarse. Está encontrando, señores, aquí la condición para llevarse esta noche el kit de Box Azteca Team. Las primeras 10 personas que nos envíen el Twitter, @BoxAzteca7, una foto de ustedes o algún conocido que se parezca a Manny Pacquiao, se lleva el kit, ya lo escucharon. Alguien que se parezca al Felipe. Y sigue moviéndose justamente el filipino, termina por atacarlo. Lo encuentran, pero vuelve a cerrarse el Manny ya más tranquilo, Julio. Sí, fíjate, Carlitos, veo a Brandon Ríos que no golpea el cuerpo. No se va a dos manos arriba, se va solamente con el jab y es cuando Manny Pacquiao lo recibe con la izquierda muy bien. Y termina por rebotar el Manny como diciendo, tengo más para ti, acércate y tengo más para ti. Últimos segundos de este episodio, suena la campana, señores. Un Brandon Ríos que sangra, desesperanzado y que dice, ¿qué más hago, no puedo, Robert? ¡No puedo más! Ahí está el Pac-Man, gran regreso del Pac-Man luego de 10 episodios. Venga la magia, ha sido un calvario para Ríos esta pelea, Julio. Sí, se está... Me siento broma, pero no puedo decirla. Bueno, quiero aprovechar ahorita que está Luciano Ron para mandar un saludo a Clínica Baja del Sol. Se puede meter a www.com, Clínica Baja del Sol. Ahí está hecha la invitación. Felicidades, bueno, por mira, esta gran iniciativa, campeón. Gracias, Rodolfo. Rodolfo, pues la pelea sigue en la misma tónica. Veo a Brandon Ríos desesperado ya, llegando a la esquina y diciendo, no puedo más. Pero no se le ven ganas de golpear. De ir sobre Manny Pacquiao, de decir, ¿sabes qué? Pues, ¡viva México! ¡Viva Estados Unidos! Como quiera decirlo. ¿Sabes qué, Julio? No tiene los argumentos el Bambam para encontrar esta noche a Manny Pacquiao. Pero el que tiene la tarjeta es Lamazón. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos. Manny ha ganado todos los rounds en mi tarjeta. Y probablemente en la tarjeta y en la opinión de todos los que están viendo la pelea. Así de concluyente está esto. Cuando falta muy poco para el final. Es el capítulo número 11 y es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo a 30 meses sin intereses. Esto es Valor Chevrolet. El Pac-Man Pacquiao quita ligeramente el pie del acelerador, llevando la pelea por los terrenos que más le conviene. Otra vez vuelve a conectar a Brandon Ríos, que en el intento de tomar distancia deja de tirar golpes. No hay golpes de Brandon Ríos. Así es imposible poder aspirar a la victoria, Julio. Definitivo tú, Rodolfo. Parece costar nada más recibiendo golpes. Ni siquiera tira golpes. Exactamente, ahí la izquierda y la derecha otra vez vuelven a conectar a Brandon Ríos, que ha resistido de manera estoica. Brandon se dobla, pero no se rompe. Y otra vez la derecha llegando arriba y abajo. Y la izquierda también apareciendo del Pac-Man. Otra vez una seguidilla de golpes. Y Brandon Ríos no da respuesta. Simplemente recibe uno tras otro los golpes de Pacquiao, Marco Barrera. Sin duda alguna, Manny Pacquiao. Ahí saliendo con pasos laterales, resorteando por pierna, tirándole uno, dos, tres golpes. Vuelve a salir Brandon Ríos, que se engaña y le sale con pasos laterales también, tirándole volados, pero ve nada más, lo rebotan con tres, cuatro, cinco golpes a Brandon Ríos. Otra vez vuelve a conectar Manny Pacquiao, se le hace de humo a Brandon Ríos, le da la vuelta por todo
cuadrilátero y con el juego de cintura se quita la combinación de Ríos con Unifona Vega y habla más. Dinos, ¿qué piensas? ¿Es la última pelea del Pac-Man? Definitivamente no lo será, a menos que sucediera algo en los últimos instantes. Hashtag Unifon, guión bajo sí, hashtag Unifon, guión bajo no. Otra vez conecta de manera contundente el Pac-Man Pacquiao. Y recuerda, señores, la condición para llevarse esta noche el kit de Box Azteca Team. Las primeras 10 personas que nos envíen al Twitter, @BoxAzteca7, una foto de usted o de algún conocido que se parezca al Pac-Man. ¿Conoces a alguien así, Lama? No, todavía, Rodolfo. ¿Cómo no? Yo conozco a la víbora con peluca. Bueno, pues ahí está la participación. Ha sido una noche fantástica, la de Manny Pac-Man Pacquiao. Últimos segundos del capítulo número 11. Se le hace de humo a Brandon Ríos Pacquiao, que le ha conectado todos los golpes que ha querido. Se va el 11 y viene la última llamada aquí en Macao. Esta es la esquina del Pac-Man, señores. Lo atienden, es cierto, lo inducen a que vaya hacia adelante y seguramente logre eso que le puede dar mucha confianza en la carrera. Freddy sigue trabajando en los guantes, la marca es de Marco Barrera. Ahí vemos como pues un round parecido a todos los demás rounds que hemos visto, claro. Manny Pacquiao ahí tirándole 3, 4, 5 golpes, saliendo con paso lateral. Brandon Ríos nada más levantando la guardia, encogiendo la cabeza, recibiendo golpes de más, en el cual debería de haberse arriesgado de round atrás, en lugar de estar recibiendo tanto golpe, era meter presión a largo, abajo, de volados, como le estaba haciendo en un momento, pero Manny Pacquiao en esta ocasión fue su noche y lo boxeó como él quiso. Y la verdad tiene inflamaciones en los ojos, Brandon Ríos, le cuesta mucho trabajo también observar lo que llega de las laterales, por eso el Pac-Man va de frente y cambia la combinación lateral, sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos, quedan 3 minutos, un poco menos. Parece que nos vamos a las tarjetas finales esta noche. Un campeonazo a tu nivel como es el Pac-Man, Julio. ¿Qué tendría? ¿Qué piensa? ¿Quiere ir a noquear? ¿Está refresco? ¿Está con la intención de meterse a máxima velocidad? ¿O va a cerrar simplemente con la intención de decir estoy de vuelta? Yo creo que va a cerrar, Carlitos, al final del round. Yo veo a Brandon Ríos que solamente está esperando a terminar la pelea por decisión, Carlitos, para hacer un logro para él. Y creo que Pacquiao, está ante su gente, va a terminar con broche de oro. Bueno, señores, empieza a mover el Pac-Man de manera lateral. Intenta meterse. Estrena un auto. Aprovecha el 0% de comisión por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es valor Chevrolet, Dama. Ahí estamos viendo el round final de una pelea que fue para un solo lado, brillando. Manny Pacquiao se va a llevar el aplauso de millones. Ahí está el Manny. Termina por encerrarlo. No se fue encima. Terminó por dejarlo vivir. Lo iba a retacar en una de las esquinas y le dijo 20. A ver, vamos a aprovechar que tanto en campo abierto termina por ofrecerse Brandon Ríos. Se mueve el Pac-Man, Marco, no lo quiso acabar. Sí, ya nada más dándole bola a Carlos, ahí se fue para atrás, dándole 1-2, le da la mano, es decir, pues para que acabes de pie, para que sea un triunfo para ti, no te quiero terminar. Le mueve la cabeza a Brandon Ríos, que sabe que Manny Pacquiao le está perdonando la vida, sube la guardia y esperando nada más. O quizá el Pac-Man lo está queriendo confundir, yo no lo sé. Está queriendo, no, le empieza, bajó ligeramente las revoluciones y empieza a manotearlo como si fuera un gato y un ratón. Le dice, juego contigo un ratito, te cambia el perfil, le duele a Brandon Ríos, ya se cubre como diciendo, yo no sé si va a venir el golpe importante, el golpe duro, magnánimo otra vez Manny Pacquiao, porque no lo quiso sembrar, pudo haber sido todo y se quedó guardándose. Entra otra vez el Manny, termina por sacudirlo, Brandon Ríos se amarra, ya no quiere sufrir más, Julio. Así es, Carito, creo que Manny Pacquiao, hasta lo está dejando Manny Pacquiao, lo está dejando vivir. Bueno, señores, todo ha sido para el Manny. Con un Unifona Vega ya habla más, presenta. ¿Qué les decimos? ¿Está de vuelta? Claro que está de vuelta el Pac-Man. Claro que quiere todo. Y todos aquí en México seguramente le rendíamos homenaje 74-26 hasta que lo clavó Márquez. Ahora está de vuelta. Intenta otra vez el Pac-Man, va hacia adelante. Termina por encontrarlo. La gente en Asia lo adora, lo quiere. Termina por declararle todo su apoyo. Se mueve el Pac-Man, está de vuelta. Resurge como el ave Félix, va Brandon Ríos, no lo encuentra, le cambia el perfil. Últimos segundos y el Pac-Man declara la vuelta entera. Está de regreso, el Pac-Man está de vuelta. El mejor libra por libra durante un tiempo dice, no me rindo con lo que me pasó con Márquez. Hoy la vuelta está declarada. El Pac-Man está de regreso.
Bubuy Fernández se le mete hasta la boca para sacarle el protector bucal. Mientras tanto, la tarjeta de Don Lama, 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 dime Lama. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 puntos para Brandon Ríos. En el último todo está muy claro, 120-108. No quiso, Julio, no quiso. Declarábamos que puede ser en el mejor momento en que el Pac-Man regrese. Regresó a sus raíces, regresó a su pensamiento con Dios. No quiso acabar con un hombre como Brandon Ríos, que estaba puesto en bandeja para devorárselo. Sí, definitivo, Carlitos, desde que lo dejó vivir, Carlitos, lo dejó seguir la pelea. Creo que Manny Pacquiao quería demostrar que todavía aguanta, que ese knockout ante Márquez no fue por casualidad, definitivamente, no fue un golpe muy bien conectado, pero que está de regreso. Don't pull back and step up. No, because that's where he's dangerous, right? Don't step back. Pulling your body up. Stay low. Maybe give me a few more rounds like this, all right? Don't take that many chances. The only chance you give him is when you go to the rope. Stay in the middle, okay? Keep under it out, okay? He's swinging wild, under easy, okay? Okay? Pero siga bien cerradito. With that smart, be smart. Keep going smart. Hands up high. Block and go with the fight. And then this is that where he's got his space. Don't give him that space. Okay. Okay, me Brandon. But when you do that, you gotta throw. Okay. Go hands up high. Okay. Hands up high. And what you win? Block and then come back. Block and then come back. All right. Block and then come back. Let's do it. Okay. Tiene que ir con todo. All right. Bueno, pues ahí el Beckham que le echa sus ojitos al Manny y dice, ay, ganó mi compita. Ahí está justamente el Manny, va a levantar las manos en cualquier momento que venga el anuncio oficial. Manny celebra. En ocasiones, caramba, nosotros hemos sentenciado muchas cosas en torno a este hombre. Pero ver que un héroe del deporte, a nivel de los más grandes, como el gran campeón mexicano Julio César Chávez, tenga este tipo de regresos, verdaderamente llena el mundo del boxeo y le da algo más a este deporte, Lama. Indudable. Ladies and gentlemen, here at the Venetian Macau, una actuación impresionante. Vamos a escuchar. Scorecards. Michael Pernick scores it 120 to 108. Lisa Jampa 120 has it, a 108, como la leyó Lama. Jampa. Manfred Kuchla scores it 118 to 118. All to the winner. Y todo, señores, para el ganador. 118, 111 y todo para el ganador, señores. He's back. The fighting pride of the Philippines. Está de regreso. Manny. Bueno, señores, ahí está el Pac-Man Pacquiao. Tomando este 9 eje, empiezan a sonar los rumores, se acercan con nosotros, nos dicen que le han ofrecido ya un contrato por lo menos de 5 peleas más, que justamente el eje es no regresar más a los Estados Unidos, porque Las Vegas, Nevada, en este año cobraron el 30% en impuestos para las bolsas de los boxeadores. Para el siguiente año, en 2014, será el 40%. Así que el Pac-Man, ¿cuánto creen que le cobran dispuestos en China? El 1%. Así que, señores, pues el Pac-Man va a estar en China un buen rato, va a estar en Macao. Señores, unimos las marcas, sí, por supuesto. La marca de Marco, la tarjeta de Don Lama, la magia del campeón. Todos, señores, de campana a campana, con B de Vargas, aquí justamente el trabajo del Pac-Man. ¿Cómo empezó a trabajarlo? ¿Cómo empezó a entrar? Y un Brandon Ríos, Marco, que no tuvo destino. Sí, un Manny Pacquiao que desde el principio de las acciones lo empezó a meter a su pelea. Un Brandon Ríos que quiso echarle nada más corazón, potencia, demostrar que aguantaba, pero sí, lo que es boxista se quedó muy corto. Yo vi muy bien a Manny Pacquiao, la verdad, creo que está de regreso, Carlitos. Definitivo, Rodo. El fenómeno filipino es de nueva cuenta el rey y las combinaciones serán extraordinarias. Si no regresa a América, usted lo tendrá aquí en la casa del boxeo. Lama, ese misterio de que el mentón de Manny tendría esas ganas de reaccionar ante un puñetazo en la barbilla han desaparecido. Pues se vio a un Manny Pacquiao entero, le doy mi más alta calificación, lo vi
sin fisuras, está de regreso. ¡Qué maravilla! La verdad es que esto alimenta el mundo del boxeo. Esa posibilidad contra Floyd Mayweather sigue latente, pero ahí tiene formados a varios. Están Ruslan Prodovnikov. Seguramente Márquez ha de estar diciendo, ¿contra el chino otra vez? Yo no sé, pero está pensándolo. Le mandamos un saludo a Juan Manuel y, por supuesto, también Timothy Bradley. El propio Miguel Ángel Cotto. Empiezan a dilucidar qué posibilidades pudiera haber, mi Julio. ¿Para ti, para qué te gusta? A mí me gusta para Márquez otra vez. Ay, ¿cómo ves, mi Marco? Pues estaría muy bien, ¿eh? La verdad, también la gente lo pide. Manny Pacquiao también lo ha dicho en varias ocasiones que le gustaría enfrentar nuevamente a Juan Manuel Márquez y a Mayweather. Y vea nada más, un Brandon Ríos que se quedaba trabado, que no tenía esa posibilidad. La falta de ritmo, un peso específico que no le ayudó con las piernas, la gran movilidad de Manny Pacquiao. Todo eso se envuelve en un moño y un diciembre seguramente que será importante. Manny había declarado que, que realmente anunciaba que venía de regreso, y más ahora después de la tremenda tragedia y el tifón en Filipinas que ha matado a mucha gente. Y hoy, por supuesto, se rinde un homenaje al propio Manny Pacquiao y su regreso al boxeo.